Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 87. Programa que vamos a contar con el equipo médico habitual, es decir, los amiguitos, es decir, Aureal. ¿Qué tal, Aureal? Hombre, ¿Cómo estás? Y contamos con liderando el equipeto con mr. Predecible, de que solo tiene tres chistes y los va pasando en rotación. Correcto, es lo que hay. Pero yo sí, la asumo, sí. o sea, es, es, es lo que hay, no, no, no doy más de sí, pero bueno. ¿Y tú qué tal? poquitos eh, ¿Cómo andas? Bien, ¿no? Muy bien, hombre, muy bien. Un poco, un poco reventado, mira, estoy sin afeitar y esas cosas, pero bien, bien. No me había dado ni cuenta, tampoco. Ya, da igual, cuenta, ¿no? pero, sí, da igual, realmente. Vamos, estándar normal, ¿no? O sea, sin peinar igual que yo, estándar, lo que viene a ser los. Estándar, normal. estándar. Y esa esas cosas, ¿no? Bueno, bueno, Didi Conga, estoy Didi Conga. <laughs> Madre mía. Sí, no no ha dicho nada a, ese. No, no, a mí ni a nadie. No lo ah. considero ni, ni chiste. Pero bueno. bueno que para va. acompañarnos tenemos aquí a, a Don Martínez. Está ahí sin hacer nada en su puta casa. Dicho, vale, hacer aquí Y voy a pasar la tarde con esta gentuza. Y ya se está. Hace solo el trabajo. En agosto no se presenta nada. Con Buenas este. tardes. Eh, encantado de estar otra vez con vosotros. Y lamento comunicar que normalmente soy optimista cuando vengo a Jadoken. Pero no tengo nada que pueda superar las galletas. Ya, bueno, es que... ¿Qué te pareció el Chips Ahoy Simulator ese? Me pareció mágico. O sea, es algo que yo creo que si se hubiera callado no hubiera pasado nada para que no perdiese el respeto de la gente. Con Pero bueno... ¡Familia! Pero ya no, no lo tenía desde hace dos o tres programas. O sea, la... Desde el principio, básicamente. te has enterado de algo, Lazarín? O... No, tío. No, no, no. no mejor, no... mejor. Qué va. Casi mejor. Veamos, que fue un deleite, cuando creías que no podía ser peor, o sea, el top de la, del amigo Carlos, con Animal Crossing, con Terraria, con Minecraft, o sea, toda la puta mierda que te puedas imaginar, que te, o sea, si vos de pronto piensas en basura y tata, lo juega a muerte y el último ya, hasta luego. O sea, no, pero no, no esperaba menos. No, yo sea, no, tampoco, es un, claro. el mega crack, o sea, es el mega crack de los tops, o sea, ha desbancado totalmente a la escoria de Oreal y ya es decir, ¿eh? que telita marinera, pero bueno. ¿Cómo te sientes, Aureal? Te han quitado el trono ese de, de Ponzoña. Hombre, Mito, pues es, es un trono que te has sacado tú de donde sueles <laughs> poner el router, es decir, que te sientas <laughs> encima de él, así que no, no me importa mucho. Ah, bueno, bueno. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hasta ahora, o sea, Ureal, los tops de Oreal son bastante top, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Yo claro. creo que es el, el top ver, ponzoña. Sí. Sí, Te guardo en un rinconcito muy especial de mi corazón Metroid Superhéroes, ¿eh? Sí. Ah, hombre, es, es que, que fue eso a... esto, esto sí que es el... O habla de tal a tacones. Efectivamente. Sí. O sea, es bueno, insuperable bien. eso, Sergio. O sea, sí, es sí. Insuperable. No, no, no. No has, no has escuchado el último programa. O sea, el último programa, eso es... No, no, es una no, no, no busques excusas. Que... No, no, sí a mí me da igual, o sea, de hecho, Carlos es un mega crack, o sea, nos da unas cuantas vueltas a todos en general, sobre todo en la puta mierda que juega, pero bueno, eh... <laughs> vamos con la escaleta, ¿no? Venga ahí, vamos ya. Vamos con okay. eh, otros retrasitos que se han confirmado, como Hogwarts Legacy, Metal Slug, Tactics y demás, y hay bastante gente que los achaca a God of War Ragnarok, hay que, hay que debatir si estamos de acuerdo o no en esa apreciación. Y luego vamos a hablar un poquito de Team Asobi y de Ballistic Room, dos estudios que es, bueno, formados por, en el caso de Ballistic Room, por gente de Supermassive y de United Front Games y demás, que están preparando juegos para Sony. Tienen en principio, para mí, todos mis respetos. Eh, luego vamos a seguir con lo que nos dejó el THQ Nordic Showcase, no sé si se llamaba así, me lo he inventado, pero vamos, bueno, sí, queda muy bien, que en el que y se presentaron... Que sí. sí, ¿no? Claro, me igual, me está, está acertado, está acertado. En el que, por cierto, no estaba Gioff. Ojo, cuidado, me acabo de dar cuenta. No, no estaba los con diarrea y. Estaba... Le pilló de vacaciones. Tía, qué congratulado. Es verdad, es verdad, el cabrón encima se coge vacaciones. Sí, sí, Lo sí. Trabaja sí, sí. dos veces al año y luego vacaciones. Lo va a dar todo ahí en la Games, qué asco, en fin, pero bueno. ¿Va a estar en la Games? Eh, hombre, por supuesto, el tío tío está, en tío. El tío está en todos qué lados. Está en todos lados. Es como Dios, pero con los ojos caídos, tío. Es una cosa impresionante. Pero bueno, oye. que. Sí, sí, que lo del THQ Nordic dio un poquito de sí, me lo esperaba más flojo, pero entre Alone in the Dark, eh, Gothic, Outcast 2 y demás, yo creo que el, no estuvo mal dentro de un orden. Y luego vamos a terminar con gameplays de juegos como Fatal Fury, que ojo, este lo podía meter la semana pasada, pero dejé por ti, ¿eh? Lazarín, ¿qué te parece? Qué maravilla, te este honra. Me parece. Respeto a hola, la basura hola. Lazarina, que sé que te mola. Obviamente, muy bien. bien. Evil Within Sadgat, que se va por ti a Ureal. Para que luego The diga, devil. No sé qué. tal. De Devil Within. De Devil. <laughs> es que, que la has puesto o sea, mal y lo dices mal. <laughs> little, little Devil. Evil within, devil Within. O sea. Buscaros Pero otro nombre. Claro. Devil in Me. Devil in Me, efectivamente. Eh, y The Always Run. Que se lo metí por mí. Tiene buena pinta. Y luego Solomillo. Top 10 personajes raros de videojuegos. Que luego explicaré un poco las normas. Y no hay, demás. No normas, ya no me acabas normas. de joder. No ¿Cómo que cambia sí, a cambiar favor? A más hambre. Aquí no he hecho ninguna trampa, al contrario, lo he hecho, en, en este caso, super pulcro. Para, no, metroid, o sea, no tenemos... metroid vale, ¿no? Como un personaje raro. Sí. Lo metemos. Ya, vale, sí, pues ya. Se ya se puede sabemos, meter. Ya sabemos el top de... Yo no lo, lo, lo he metido, hecho. pero se puede meter. Si tú consideras... Hombre, la verdad es que es un poco raro, los metroides, si lo piensas. Ya empezamos. Pero... Pues bueno. a meter, te, te pongo a ti en la sociedad humana. Personaje raro Personaje top. raro. Efectivamente. Yo fue a hablar. Vaya, vaya, vaya cuerno aquí, ¿eh? Madre mía. Si es que... tuviera que decir entre los tres, lo tendría que pensar bastante que eres más raro de vosotros tres. Sí, o sea, que vaya cuatro, digo, ¿eh? Pero, porque pelita, no, eh. no, no te quites de la ecuación. No que... me quito porque yo no me puntúo. No, no, vaya cuatro, yeah. vaya cuatro. Bueno, sí, yo... Veamos, yo... Eh, bueno, que sí, que. <laughs> ¿A qué se está jugando Lazarin? Venga, pero, va. Pues he jugado poco, ¿no? Pues he jugado, he jugado poco, pero algo o sea, he jugado. O sea, que da para media hora aproximadamente. No, 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 no. Oh. no. Voy a intentar ser rápido que luego os metéis conmigo porque soy tontico. ¿eh? No, eres eh, pesado. no. Bueno, Continúa, sí, pero sobre todo pesado. Las dos cosas. Eh, Mario estuvo aquí el otro día en casa y estuvimos Ojo, jugando cuidado. a cosas. Sí, pues se vino a ver el partido del Madrid y nos pusimos a jugar a cosas. Estuvimos jugando a Capcom Arcade Stadium Second. Que nos dio por ahí y, y junto a Hyper Street Fighter 2, pues dijimos, vamos a jugar al Three Wonders. Y estuvimos jugando al Three Wonders, nos lo acabamos entero. Más allá de Hyper Street Fighter 2 y Three Wonders, pues. Uh, 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 no sé. No tiene mucho más. Pero bueno. ¿Cómo? Pero lo no pasamos bien. Sé? Joder, sí, pero ¿Cómo? yo qué sé. Es que son juegos un poco... Bueno, hostia, la Avengers me gusta mucho, ¿eh? Cuidado. Madre, me está volviendo loco, hostia. Bueno, <laughs> la Avengers que es una puta mierda, pero eh, yo, yo le tengo mucho cariño. Pero bueno, no, no tengo mucho más que decir de esto. Nos acabamos el Three Wonders continuando 45.000 veces, porque no nos acordábamos de nada, y, y ya estaría. Y luego, Bien. bueno, si pusimos el hyper Street Fighter 2 un rato, me dio de hostias como, como en la vida, y ya está. ¿En serio? sí. ¿Seguimos, siempre, ser? ¿Seguimos, seguimos así o qué? Sí, sí, sí. sí. Eso va a ser así siempre. Ya. Pero normalmente, tío, o sea, yo no sé, por la experiencia, cuando juegas mucho con, contra alguien, aunque sea superior a ti, llega un momento que se igualan mucho las cosas. Si estás así durante años, se igualan las cosas, tío. Joder, yo cuando jugaba hace mil años a, yo qué sé, por ejemplo, Super Mario Kart, tenía un amigo mío que en los globos era buenísimo. O sea, pero muy, muy bueno. Tío, con el paso de los años, tío, llega un momento que era 50% aproximadamente. Nada, no, yo no, no aprendo, tío. ¿Qué voy a hacer? <laughs> Yo bueno, pillo bueno. todo el rato. ¿A quién se el, pide, pide habitualmente? Eh, pues el Ryu, pero le da igual. Le da igual ah, sí. El que quiera, sí, sí, sí. sí. Muy es bien. una bestia. Es una bestia. Vale, vale, vale. Eh, venga, otro juego más. Eh, aprovechamos y nos descargamos el Rumbleverse, que es un Battle Royale de lucha libre. Es una, es una pedazo de ¿Qué tal mierda. ¿Qué eso? <laughs> es una pedazo de mierda. <laughs> Hostia, pues yo tenía curiosidad. Pues es es, muy eso me día. pasaba a mí. Yo tenía curiosidad hasta que empecé a jugarlo y dije qué tiempo he perdido descargando esto y o sea, sí, es un poco horroroso. Pues es como el, el cazador, es no sé qué, ese chino que me gustaba a mí, pero mal. ¿Cómo, sí, el Hunter, iguales, sí, ¿cómo era? Hunter Alliance, no ¿era? No, 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 es un, un Battle Hunter Royale. Arena. Hunters Arena, Arena, eso es. Pues es como no, ese, pero mal. O sea, en serio. Eh, no, no perdáis el tiempo, esto es un horror. Es, es bastante horroroso. Así que nada. Bien, bien, bien. Una basura. Esto pues eso, eso, eso que me ahorro, tío. Yo sí, tenía sí, pues, sí. no tengo muchas aspiraciones, pero tenía curiosidad. Pero sí, nada, yo también. ¿no? Yo decía, joder, pues un battle Royale de, de lucha libre tiene que ser divertido. No, no lo es. No, 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 no necesariamente. No, no hay de dónde sacar ahí, eh. Joder, con lo buenos es que eran los juegos de pressing cash cuando éramos pequeños, ¿eh, macho? Joder, qué maravilla eran, los de Tecnos, ¿eh? Los de qué Tecnos sí, eran, que eran muy grandes. A mí me gustaban sí, bastante pero... más los de Tecnos que los Crucial Mini y tal que salían con gráficos digitalizados. ¿Eh? va a parar. Claro, joder, los de Tecnos me mucho más. Pero hay gente que no, ¿eh? Hay gente que defiende los de gráficos, los de... eran de Acclaim. Se los defiende a muerte, los de consola, claro. Nada, no, ni puta idea tienen. No Fatal. Sé, Auría, que tenga por... LJN y Acclaim en la Uf. portada hay que medirlo con con cuidado es que eso era eso, eso... era un colegio de educación especial esa compañía tío de, no tío ahí era... depende de la época y depende de los juegos o sea es que el problema es que era un cajón desastre o sea te, eran capaces de lo mejor y lo peor era no sé era un poco un poco raro eso ¿eh? pero tenía juegos buen, buenísimos buenísimos y ya, ya, ya te cuento joder súper tío al fin y al cabo los Mortal nada suyo o si sea, Mortal 2 para mí era lo mejor el mejor juego de lucha que sacaron pero era, el 1 era, era una puta mierda, mierda importante el 1 ah, era un horror. O sea, estaba pero luego los eran he muy buenos. Incluso, sí, claro, por ejemplo, bueno. el último Immortal Combat no me gustaba mucho, pero la conversión era muy buena. Claro, la conversión sí, pero el, el primero era un desastre. Un desastre horroroso. Nos hemos dicho muchas veces que saltabas y te, te pasabas casi el escenario entero. O sea, que, que las dimensiones sí. del escenario y las proporciones o sea, o sea, se han inventado totalmente. Era un, era un asco. Bueno, bueno. En sigue, fin sigue. Eh, Rumbleverse, no descarguéis. Nada. Eh, por, de todas formas, por eso si tienes poco tiempo y te pones con estas cosas. Ya, tío, tío, pero bueno, estábamos aquí en casa y dijimos, vamos a descargar ahí algo para jugar en cooperativo a lo que sea. Qué enfermedad, sí. tío, qué asco. Mal, Enferno. muy mal. Muy mal. Eh, Guilty Gear Strife. He vuelto. Bueno, he estuvimos jugando a Guilty Gear Strife. Esto es una, esto es una puta maravilla, tío. Esto es el mejor juego de lucha que se ha hecho en, en años. O sea, después de, no sé, Street Fighter 4 Es lo más gordo que se ha hecho. Así que estuvimos dándole bastante, bastante, tela online y en arcade y no sé qué. Está, el que no lo haya probado, pues es una patata podrida, como diría Marcos. Y, y esto es una maravilla. En fin, muy uh -huh. rápido, ¿eh? Estoy yendo rápido. Impresionante. Estoy, vamos, totalmente flipado. Bueno, que, que a esto, y te... todo esto por cierto estás comentando solo juegos que jugaste con, con tu coleguita, ¿no? Sí, es que es que he jugado poca cosa, ¿eh? más allá de. Vale, vale, no, es curiosidad, me da igual. O sea, no, es que no, 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 tengo, no tengo tiempo, tío, soy una persona ocupada, no sé qué. Da igual. Eh, estuvimos jugando a esto hasta que llegamos al jefe final, el final final, que ahí si, si no pierdes ningún round, que, que es imposible. No, no fuimos capaces de acabar con él. Después de, no sé, dos horas intentándolo. A, a mí, mí esas cosas lo... me revientan bastante, siempre lo, lo, siempre lo he pensado. O sea, lucha el, va... el enemigo final y es imposible o sea, no, no, esta la es una trampa imposible. que flipas o sea es horroroso es una mega trampa pero bueno nada no lo hicimos así que nos dedicamos a jugar otras cosas eh, <laughs> y he vuelto a jugar un poquito porque me da un poco de pena a elden ring bueno. he avanzado no sé 20 centímetros de mapa más eh, sigo sin entender nada en absoluto y sigo sin tener ganas de seguir jugando, pero me da un poco de pena. Así que, nada, muy bien, muy bien el ritmo. <laughs> es un juego para mí, pero vamos. Eh, ¿Por dónde es... vas, más o menos? ¿Que recuerdes? Yo que sé, tío. ¿O qué nivel tienes? Más o menos, nivel más o menos 48, 48, creo que tengo. Más. Vale, vale. Estoy como por arriba a la derecha. Da igual, da igual. Castillo, sí, yo, bueno, yo juegue, Un castillo yo que no pasar. puedo abrir. Una puerta de un castillo que no puedo abrir. Y que me he dado la vuelta. Es que, como es todo tan fácil y, y te guían ah. también en el juego. En fin, no sé si seguiré, ¿eh? De verdad que me. Eh, me tiene no te la mente. Eh, Martínez, ¿tú te la acabaste? ¿Le jugaste? ¿Te interesa o no te interesa? No, me interesa mucho, pero ni lo he empezado. Ah, eh, vale, vale. Curiosidad. Soy, no. soy el lúcer. Ya no de... te interesará tanto. El, el problema del Den Ring es que me requiere unas vacaciones. Es decir, Eso, mira, sí. estas navidades le voy a dar, porque si no, cada cinco días me va a caer un juego que le pasa sí. detrás y cuando vuelves a él no sabes ni dónde ni dónde andabas. No, lo bueno, de, lo bueno que de que del Den Ring es que nunca, nunca sabes dónde andas. <laughs> cada vez que, que enciendes el juego es como si empezara de la nada no sabes dónde estás sí, y hombre tiene otra ventaja de decir y es que como es Dark Souls básicamente el control o sea, es estándar por así decirlo o sea, no no pierde no pierde soltura o sea, ni, ni más ni menos pero bueno. o sea, cada vez que me toca un Souls de análisis juro en arameo y digo menudo putadón y tal pero sin embargo los disfruto incluso los los malos o sea un Desurcho un Dolmen todos uh -huh. estos juegos me los zampo y, y... Me lo paso bien. Lo único es eso, que no hay tiempo. Ya, ya. Por dios, el Timesia, que es el último en está bastante bien, en mi bajo mi parecer. O notable. ¿Cuál, cual, cuál? El, cuál. Timesia. timesia. Mejor ni te suena. Es un juego no. de 7, 7,5. Es un clon. Mm, al principio es un poco sosete, te diría. Ah, es incluso gris y desagradable hasta para mí. Pero luego <laughs> se le cojo un poco el. <laughs> verdad. Pero luego se le coge un poco el, el gusto. Está bien, ¿eh? Está bien dentro de un orden, aunque técnicamente es un poco eh, de aquella manera. ¿Rollo pero, dolmen? ¿Por ahí está la cosa? Sí, sí, de ese estilo. Sí. A mí pero dolmen me mola eh. Sí, pero a mí dolmen la ambientación me gusta más. Este es que es sucio a Drede, por así decirlo, y lo consigue. Es, eh. Pero bonito, luego... Eh. No, no, pero luego mejora, eh. Pero bueno, continúa. O sea, Elden Ring va a morir igual que yo, ¿no? O sea, yo no creo que me lo acabe Es que me, me da una pereza... No, o sea, yo creo que no, enganchado no, no. y ya llega un momento y dije estoy harto. Pero se me bajó totalmente tal y dije que no me jugar. Lo mío han sido 32 horas o 34 o algo así. me y... 80, pero bueno. Estoy en sufriendo, fin. es que no... Es que no... O, sea, el, el, o sea, el problema es que me molan los combates y aprenderte las rutinas de los enemigos y tal, pero como no sé qué hacer, ni dónde ir, ni por qué estoy en ese puto mundo de mierda, pues mm. se me quitan las ganas. Así que ya estaría. Pues bien. Ya estaría, muy bien. Algo más, no, ¿no? Te tiene pinta de, de ser final, ¿no? Final sí. final de comentario. Sí, sí. ¿no? Final final. Final del todo, además, ¿no? Vale, vale. Totalmente. Muy bien. A ver, Aureal, ¿a qué se está jugando? Pues mira, despejo primero rapidito, que me lo he terminado hace poco. La Play Tale, eh, Que lo comenté la semana pasada, pero ya lo he rematado esta. Sí. Y lo dicho, eh, la, las impresiones eran buenas cuando lo comenté la semana pasada y, y me, ha, me ha encantado. Me sienta bien que sea un juego cortito. Sí. Estos juegos se agradecen mucho, que incluso se disfrutan en ocasiones mejor que, que otros aquí de 800 horas. Y estupendo, los personajes me encantan, la historia... Apunta. Tengo una pregunta. ¿No te Dígame. jode el giro final sobrenatural? No. Sin no. hacer demasiado de spoiler. Pero hay como un cambio que dices, tanta guerra a los 100 años, peste bubónica, no sé qué, todo realista y de repente al final... Sí, es verdad que igual hubiese sido igual de bueno si se hubiesen centrado en eso, pero ya... Supongo que querían meter la mecánica que gira en torno a lo sobrenatural y han querido tirar por ahí. Es verdad que hubiese funcionado también bien sin ese elemento. Me chafó, bueno, es por ponerle una pega nada más. Eh, un. ¿Cómo hacerlo sin hacer spoiler? Un corte que hay en la historia, un lapso de tiempo. Mm que no me gusta mucho cómo lo resuelven, pero es una, una tontería, más o menos. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho el final, y voy a coger la secuela, que es el vídeo que he pasado, una ganas loca. Uh -huh. es mucha este, gana. este, por ejemplo, a Carlos no le moló. O sea, eh, no, no, no le moló, no le gustar ¿Qué te parece? Demasiado realista, yo creo. Demasiado elaborado. Te juego a nuestro querido Carlos Torres. Tío. Si no manejas una cabra o un, un trozo de pan, un o, trozo de o píxel, una galleta... Medio, 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 medio píxel, no, no, le, no le mola. más tienes que hacer demasiadas cosas, yo creo, para, para su gusto, pero bueno. A mí no me Oye, gustó el... tampoco, ¿eh? Ya, mí... pero bueno. Uh. Ya, tío, yo qué sé. Otro que ¿Eres tal, Una patata podrida. Es, que, <laughs> es una patata podrida, tío. No, <laughs> me pareció un poco como antiguo, así con el, el control, las mecánicas. Es, que es la edad media. <laughs> oh, 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 oh. Qué maravilla, <laughs> eh, vale, Es que no hay coches. ¿eh? <laughs> en fin. En fin, sí. Vaya, ay, ay, Luego decimos ahora. A ver, prosigue. Sí. Sigo con un juego que está ahora muy de moda. Lo están jugando muchos streamers, youtubers y demás. y... pega. Y, y, bueno, y te y veo quería como jugarlo... y, 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 te, te pega. No, para una cosa que estoy preparando, quería jugarlo. De eh, Mortuary Assistant. Ni puta idea. Suena genial eh, eso. <laughs> sí, eh, es, como suena es de que eres una chica que está ayudando en una, en una morgue y, y luego bueno, pues aparte de preparar los cuerpos y tal, pues pasan cositas sobrenaturales y lo, está muy bien eh, documentado todo el rollo de la ambientación y todo esto, pero el, el tema de los sustos y esto es, cosa, es chusco, lo, lo acabáis pidiendo... de ver que es... Lo que se está viendo en el vídeo es una auténtica basura. ¿eh? Es horroroso. ¿eh? Es de juego de hace 20 años y te fastidia porque es un juego con potencial y, y luego la resolución de las cosas de, de terror es muy es muy cutre. Es una oportunidad desaprovechada, pero bueno. Uh -huh. Es que además yo vengo de Madison, que, que es como comparar esto con un huevo una castaña. Uh -huh. <laughs> Así que no hay color. Por cierto, uh -huh. en el chat se están cebando. Te lo digo para. Yo iba a hacer la gracia, pero ¿para qué? O sea que este juego, evidentemente, es muy apropiado para ti y ese tipo sí, va no, por. Ahí. Sí, ya, ya lo sabía, pues, comprar, Ha salido Correcto. Ha salido encima de un armario el, el niño de Scary Movie, el que dice Toyota sí. Kawasaki. Es que además igual de cutre. <risa> <risa> madre mía. Qué horror de juego. Cutre, cutre, ahí ahí le tienes. Ahí, Toyota sí, Kawasaki. Sí. Madre mía. Joder. Madre en fin, mía. Más cosas. Pues siguiendo con eso, con esta línea, he jugado a Rojo. ¿A Rojo, Rojo no, que es, un, una, es una obra española. Es de, un, de Miguel Moreno, que trabaja, uh -huh. que es diseñador de niveles en The Gate Kitchen. Y es algo así como Pete con un facha. <laughs> es un, una. Es una demo, es muy cortito, no, 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 no pasa ni de 10 minutos. Tienes que ir a buscar a, a una amiga a. A tu hermana creo que es, a un apartamento del barrio de Salamanca y los elementos de terror es que el tío como estáis viendo es un nostálgico del de franquismo y lo tiene todo de... nostálgico que... Que, si, que si retratos de Franco, que si imaginaría religiosa que el nodo puesto y, y eso es una pasada a ver, eso, Madre es una mía. cosa muy modesta eh, porque ya te decimos que era muy poco pero claro que puede dar más miedo que la casa de un, de un facha recalcitrante, <laughs> y que además tiene hasta las canciones, las coplas, la, tiene Joselito en la radio, horror, tiene el maravilla. disco este de, no, no. de Bertino Osborne. ¿En serio? Osborne. Sí, madre sí. mía. ¿Y por qué estás jugando ah, todas estas cosas, tío? Yo me pregunto. Pues para una cosa que estoy escribiendo. Ah, vale, y vale, lo vale. Tenía que, que jugar y. Pero eso... debe ser ap apasionante tu relato, ¿no? Sí. Unas cosas y otras. Sí, sí. Vaya pedazo de artículo que estás haciendo, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Juego? sí. En fin, no y me esto... lo pases. No me lo, no me lo pases para Ale. No, no, sí, no te pensaba pasártelo. <laughs> que. Es una pena que esto no, no tenga más recorrido porque evidentemente un juego de estas características en este en este país no se lo iban a dejar de hacer pero ni en este pero ni, en, ni en ninguno yo creo pero bueno no sé. que que muy bien y ojalá este este chico pueda hacer más cosas porque la verdad es que se le ocurre bastante lo ha hecho todo él así que muy bien muy y bien. ya para cerrar algo totalmente distinto School de Hero Slayer Igual lo son ah, algunos. Sí, ese, ese por bien? lo menos sí. sí. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. A ver. es Muy bien. A ver. Eh, es, muy muy bien. Bien. A ver ahí empezamos. Ah, pues eh, y luego. Mm, que no te muy te bien. Está, está, está muy bien hecho. Mola el apartado visual. La música está muy bien. Eh, la curva de dificultad es jodidete, pero es lo que es. Es un roll light. Uh -huh. eh, lo único que introduce un elemento un poquito más distintivo. Que el protagonista tiene en vez de distintas armas y eso es un rollo como Dynamic Heady que encuentra cabezas, es un esqueletito y al equiparse con cabezas distintas pues se transforma y tiene distintos poderes y habilidades y vamos, si te gusta el género muy bien, y si estás harto del género pues muy mal. no tanto <laughs> muy correcto <laughs> Man, qué pereza me dan estos juegos uff no sí, tiene acuerdo. ya un tempecito, más, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Está... Estuvo en Early Access y luego ya lo sacaron completo. y Está muy bien, está muy bien hecho, pero si tienen fatiga de género. Bueno, ya, ¿no? menudo, este sí. menudo coñazo. En fin, vaya retaíla de juegos que están marcados, ¿eh? Aureal. Ahora... Que no, oye, que bien, ¿eh? No, no, si me parece, de, de, de coñazo, te quiero decir. Vaya... O sea, ha subido uno, ¿eh? Iban a ser tres y al final. No, ahora no, estoy variando para que no pueda ah, hacer la coñita. Para que no te dé la brasa, me parece bien, me parece correcto. Sí. Muy bien. Muy no, bien, pero que juego, vaya, vaya calidad, en fin. Eh, Martínez, a ver, algo Venga ahí. va Va rápido y además va a ser sorprendente. En primer Adiós. lugar, The Last of Us Parte 1. Vamos. Que solo puedo decir que estoy ah, jugando digo, eh, The Last of Us Parte 1. Eso no, eso te voy a decir, Digo, cuidado que te... Te, te, te censuro yo, cabrón. Aquí a, va, a vacilar que... no, no vengas, ¿eh? Hasta o sea, ahí. Eh, y bueno, ya os contaré. Tengo muchas ganas, ¿eh? Soy un, soy un pringado de esos a los que gustaba más la simplicidad de la primera historia que... Hombre, es que el primero es... es el, el... Aquí estamos todos casi de acuerdo, ¿no? Nos gustó a, a todos más el primero que el segundo, ¿o no? Sí. A mí no, sí, pero bueno, la, este... La, ¿no? <laughs> tres, contra, tres contra uno. Uah. Bueno... De este no puedo contar más, así que lo voy a pasar ya mismo. Para hablaros de otra cosa, Arcade Paradise. Arcade Paradise es un juego muy raro porque es un juego en primera persona que es de gestión. Ya sé cuál es, en correcto. En que comienzas teniendo una lavandería y poco a poco lo vas convirtiendo en un salón recreativo. Pues Tiene, que, cosas Tiene, sí, sí. Tiene cosas muy buenas. Tiene cosas cojonudas. Primero, que aunque está hecho con Unity, técnicamente da el pego. Después puedes ir comprando máquinas recreativas, hay unas 32 o así, y cada una de las máquinas es jugable. Y cuanto más juegas tú, consigues récords, picas a la gente, entonces juegan más, recaudas más pasta y demás. Anda. Tiene una parte que no funciona tan bien. Bueno, como estáis viendo ahora en, en las ¿Sí? imágenes, eh, tiene un montón de guiños de, de finales de los 80, principios de los 90. Cuando te metes en el ordenador, pues incluso el salvapantallas es ese de las paredes de ladrillo. Uh -huh. Todas las máquinas recreativas son ficticias, pero son parodias de máquinas recreativas conocidas. O sea, que no había pasta para. para no, licenciado. claro, esto a, no, haberlo de... hecho licenciado hubiera sido imposible, hubiera costado millones. Pero el inconveniente que tiene es que el juego, si, si quieres disfrutar de las recreativas, no puedes progresar, porque para sacar pasta. Acabas dedicándote a lavar ropa, meterla en la secadora, limpiar la basura y mierdas así. Uh -huh. Entonces, Hablando de eso, tienes que desatascar el váter también. Tienes ¿no? que desatascar el váter, <laughs> tienes que quitar los chicles que estén pegados. Madre mía, tío. Así que Madre. es un juego que está bien, pero que tiene un problema de equilibrio en el ritmo. Sin embargo, ha sido una sorpresa bastante maja. No y, sé yo, ¿eh? y las recreativas, estas ficticias, ahí tenéis el falso Mr. Driller. Ese, pues <laughs> sí. eh, dan bastante sí, sí. el pego, los hay bastante buenos. Dicho todo esto, no sé yo, ya voy a ir mejorando a partir de aquí. Menos mal, yo este casi pico varias ¿Qué? veces, porque dices, hasta que veo gestión, a tomar por culo. Ya, me bueno, archivo, la parte de gestión. Me es... control que está hecho por el, por el tío que hizo el Bostock. ¿Es así? ¿Puede ser? Sí, es así. De hecho, hay carteles por la calle cuando sales de Bostock. Y mmm, eh, la parte de gestión es limitada. Poner el precio, la dificultad de cada máquina, decidir qué máquina compras, dónde la colocas y, y tampoco mucho más. Es una curiosidad. Bueno. Pero mucho más guay me ha parecido otro indie que es Cult of the Lamb. Cult of the Lamb es un roguelike. Correcto. Eh. Eh, con parte de gestión. <laughs> aparte roguelite, yeah. gestión y roguelite en el mismo juego, es una cosa uh, es solo excelente. falta visual novel ¿eh? para completar A mí todo lado, el... visual novel me gustan mil veces más que, que el otro, que qué, qué coñazo no, bueno, pues, la, sí, la idea es que tú juegas los niveles de roguelite para conseguir recursos que utilizar luego la gestión y lo madre, guay madre es que es la gestión de una secta y es bastante midsomar. Uh -huh. la, la, todos son animalitos así, cute y no sé qué, pero ya llega un momento en que empiezan a pedirte cosas chungas. Cuando digo cosas chungas, es que uno de repente quiere comer caca y cosas así. Madre Cada mia, animalito tío. tiene sus filias, ¿por qué sus novias. Vale que a estas cosas, tío. Yo? No sé. <laughs> y es, es una cosa bastante chunga porque además les, les, haces, les pones ayunos, los sacrificas. Digamos que la parte de secta. Eh, tiene su gracia gracias a que son animales, si no sería el juego más extremo que, que ha parido nunca un, una desarrolladora. O sea, que vas, a, eh, vas hacia arriba, ¿no? Lo, vas, lo estás despuntando, ¿no, Martínez? Luego me estás contando, ¿no? O sea, un has juego empezado bastante, por abajo y ahora vas decente. Vale, y el siguiente que va a ser Minecraft. Estás jugando no. Minecraft. No. El siguiente Ferrari. juego a ti te tiene que parecer la hostia. Adiós. Y, y fíjate que no se puede decir a ti a estas horas. Pero el último era Blossom Tales 2, Minotaur Prince, y es Adiós. un clon buenísimo de A Link to the Past. ¿Así? ¿Ah, es Madre espectacular. Mía. Está, bueno, han cambiado las mecánicas de Link to the Past solo para mejorar la calidad de vida, la uh -huh. posibilidad de salvar en cualquier parte, si te matan en una mazmorra no vuelves al principio, sino que tiene más checkpoints y demás. Uh -huh. Técnicamente está muy bien y luego Joder, tiene... es, un, es un plagio. Sí, sí, es un plagio salvaje, ah, pero. plagio, plagio. Además, tiene un millón de, de referencias de cultura pop de los años 80. Pero puedes y rodar entonces... como el Dark Souls, tío. Que eso, oh, sí, bueno. puedes rodar. Eh, en fin, tiene el Joder, golpe cargado, es que como Link. <laughs> los carteles y todo, ¿no? Qué horror. Sí, pero. Eh, como os digo, luego está la venerable Morcla, que es una tortuga gigante, igual que la historia interminable, también te encuentras un caballo que se está hundiendo en arenas movedizas, tiene. Uh -huh. Bueno, tiene cosas de un montón de. de pelis. Pero sobre todo la princesa prometida tiene que el juego te lo está contando tu abuelo como si fuera un cuento. Uh -huh. Y cada cierto tiempo eh, los niños le cambian la historia. Entonces, si tú estás jugando tu historia y. Recoges un caballo y a partir de ahí puedes ir a caballo a todas partes. Los niños le dicen: Yo prefiero que sea un cerdo. Y tú tienes la opción de escoger y cambiar el, el que el bicho sea un caballo o un cerdo. O que de repente baje una nave de alienígenas y cambie por completo el desarrollo. Ah. Con lo cual está, está bastante chulo. Es, es absolutamente celdero. Joder, y, no hace y... falta que lo jures, ¿eh? También te digo. ¿eh? Pero, ¿Cuánto pero dura es... más o menos aproximadamente? No lo sé, ¿16 horas o así? Hostia, 15, demasiado largo, horas. Para... Pero, pero. vamos, las no sé yo, ¿eh? Te juegas y, y lo gozas porque. A ver, tienes referencias, pero no llega al plagio, sino más bien ya, al es homenaje. Que hasta el, el mapa, es que. Fua. Sí, sí, ahí. Bastante parecido y nada más. tío. nada más empezar empieza con un festival. Bueno, por supuesto, se levanta de la cama como Link y por empieza supuesto. con un festival en el pueblo y tiene cosas de los Chrono Cross de mana. Pero, pero está bien equilibrado y es, es divertidísimo de, de jugar. Los, las mazmorras están bien diseñadas, tienen puzles curiosotes. A mí me ha parecido un juegazo. Bien, bien, bien. A ver, yo a lo mejor compro, pero es que es, es, que es un poco sangrante esto, ¿eh? Completamente pues... sangrante, pero es que es muy bueno. Vale, vale, vale. No, si yo... El... Yo que prime la calidad. Si luego no es original, da, pero es que este tío... Es que si me dices que tiene que rescatar una princesa que se llama Cildo, tío, pues también me lo pregunto. No, no, no. <laughs> es, es... La historia es de como la de Dentro del Laberinto. Eh... La... Son dos, dos niños y esta se cabrea y dice, ojalá viniera... En vez del rey de los goblins, el rey Minotauro y te llevara. Y se lleva a su hermano. O sea que tienes que rescatar a tu hermano. O sea, el, el porcentaje de originalidad del juego es un 0,5%, ¿no? Está todo ya, entre Z pero... y las pelis. Pero por está eso, muy bien. Eso me mucho. Como os bueno, digo, bueno. No, no os dejéis bueno, llevar ¿eh? colega, con colega, colega, colega tuyo. No, no, no. <laughs> no, no os dejéis <laughs> no. llevar por es igual que todos, sino. Porque está muy bien equilibrado. Preguntan que cómo se llama en el en el chat. Se llama Blossom Tales 2 de Minotaur Prims. ¿Y el primero, cómo era? Ya por, por curiosidad. Eh, otro Zelda. Era, era un contra. Era, era, no, no, fuera de coña. No, fuera... <laughs> Quiero decir, era, ¿era un plagio del, del Zelda 1? ¿o no? no, no, era también otro A Link to the Past, pero un poco peor. Yo creo ah, que, o sea que es este una, o sea, una prueba, digo, hay que afinar, ¿no? Y el siguiente será una copia todavía más, 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 más fehaciente de Alinto de Paz, ¿no? Hasta que ya en, el, en, en la entrega 27 ya lo consiga, o sea, ya... Exactamente va, ¿no? igual. Pero mira, ahora, ahora que veo... <laughs> no hay que jugar el 1, que pregunta Mick Jedi. Ahora que veo eso, pues las bombas en Zelda, que es una putada porque están limitadas y a veces te entorpecen en el avance. Aquí lo que tienes es una barra de energía. Que te sirve lo mismo para correr, para lanzar bombas, para lanzar flechas. Y son cambios pequeños que ayudan a que. En fin. Uh -huh. Qué original, eh. Ahora, ¿no? se ahora, lo, juego. ahora sí lo, lo juego. Ahora sí que lo juego. Sí, se toque lo cambia todo. <laughs> no sé ni para qué vengo. Si sois unas golfas. Bueno. Es que fin, esto a que... ver, esto era difícil de defender, eh. O sea, te, no, te no, no vas a vas a la piscina fuerte. Cuando esté en mi lecho de muerte vendréis y diréis, hostia, tenía razón, eh. Aquel juego que nos dijiste molaba, pero no queríamos sí, reconocerlo. Sí. Cuando estés en tu lecho de muerte, voy a ir a decirte eso. Correcto. Dí que sí. <laughs> tu lecho de muerte. Madre <laughs> mía. En fin, más cosas o no. Con esto ya. Bueno, ya están ahí los cuatro que he jugado, yo creo, desde la última vez. Uh -huh. Este es el que sí va a salir, ¿eh? Con los juegos que ha jugado, sí, mía. Madre madre. Es sorprendente. Sorprendente. Madre Una mía. O sea, yo estoy impactado. Yo también. Es una cosa impresionante. Entre lo que ha jugado a y este, te han hecho bueno a ti, ¿eh? Lazarín. Joder, y mira Madre que ]ña. he jugado una puta mierda con un sí. piano. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo he jugado poco, eh. Yo a ir un poco rápido, a pero he jugado poco. Pues yo, fíjate, no sé muy bien por qué. Estoy un poco encasillado. Martínez, esto no. Pero yo creo que tú había eh, eh, habías jugado a Rolletron. No sé por qué te pega. Yo, este le no, ha caído. Dale, pero he sí, yo he pensado, eh, cuando iba a decir este tema, me ha pensado que iba a decir justo ese. ¿sabes? Oh. No, porque le cayó a Álvaro que es más skater. Yo soy la parte shooter, pero como él es la parte skater. Ahora, ah, este... Pues a los chinos, ¿o qué? este está bien, ¿eh? O sea, está bastante bien. Eh, el principio, para mí, es un poco coñazo. O sea, lo de los tutoriales a estas alturas, así, madre mía, parece un poco así. Pero eh, al principio es un poco, ¿cómo decirlo?, limitado y parece hasta forzado. Pero eh, cuando empiezas a jugar y empiezas a coger un poquito el, ¿cómo decirlo? el ritmo o el flow, es que esa palabra me da un poquito de asco, el tema flow. Pero una cosa así. Es flow. Sí, mola mola bastante. O sea, para que no lo sepas, es un, es un. Iba a decir un mix. Es un, tú controlas un skate que vas haciendo acrobacias y tal para recargar y demás y mientras tanto pues vas acribillando a tiros a, a los que te van saliendo ojo con modo historia que a mí este al principio me engañó porque cre cre creía que era pues un battle Royale. no sé me, bueno no sé muy bien por qué no pues porque estamos en tal modo y pues sí, era sí, un battle Royale. tenía toda la pinta eh a, ¿A que yo sí? de hecho pensaba que era eso directamente sí. Sí. bueno pues no tiene modo tiene modo historia y tal y, y a mí me gusta mucho también te digo he visto alguna nota por ahí en plan, sobresalir. Yo creo que ya he llegado a ver algún 10, una cosa así. Tampoco, en mi opinión. Pero es pero que es un lo han, poco... me han hecho los del Olioli. Te pones la gafa de pasta y te salen los 10 ahí echando hostias. Sí, pero yo esto no le... Fíjate, no me, no, le, no me parece que sea tan gafapastoso este título. O sea, igual que otros sí, como el Olioli, este no tanto, pero bueno, un poquito sí. Eh, pero está bastante bien, ¿eh? O sea, en cuanto le coges el, el asunto al control y demás, que tampoco es muy difícil, sinceramente, eh, mola bastante. A mí, yo he echado de menos más acrobacias distintas, tal vez tengo que es skate. Me dirán, pues, ¿qué coño vas a hacer, chicos? Pues sí, también es verdad. Pero yo le hubiera metido algo más de gracia en plan, en, en, en plan, por un jetpack o algo así, alguna mierda así, o turbos o no sé, cosas de esas. O sea, más... O sea, no tenía suficiente con, eh, dar volteretas en patines mientras disparas. O sea, te hacía falta algo más, ¿no? Sí, 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 Hay, te hacer lo digo una, una tarta en el aire ahí, batir un huevo, algo así. <laughs> Está bien, está bien. No, coño, pero está limitado a los patines y tal, pero joder, por el concepto de juego, no sé, yo creo que daba para más, pero bueno, mola. También es cierto que a mí, por ejemplo, la estética no me gusta demasiado. O sea, intenta jugar con texturas planas y tal, que a mí eso sí me mola, pero el toque este el andado no me tenía de, de gustar, pero vamos, bastante bueno, ¿eh? Eh, bastante recomendable, siendo un juego muy particular. También lo digo, no se lo recomendaría a todo Dios. Ah, y por supuesto, eh, lo hice en el chat, que si tienen tiempo bala, por supuesto. Hombre. Que no falte a estas alturas de la, de la película. Eh, este sí. es uno de los que Bien. Sony ha, eh, ha pagado para que no salga en, en <laughs> Game Pass, ¿no? <laughs> Madre mía, <laughs> venga Mira. ahí. Blockade. Es verdad, sí. este, este no está en Game Pass o qué? No, 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 no está. Pues solo okay, sale PS4, pues, PS5 y, y Steam. Ah, ah, es verdad, que sale. Sí, verdad, sale PS5. PC... Ahora creo que está solo en PlayStation 5 y PC. Creo que en PlayStation 4 saldría más adelante, creo, ¿eh? pero no lo sé, voy a jugar la versión de, de PlayStation 5 Pero bueno, eh, siguiente. Eh, Bomberman, el eh, Panic Bomber, que no le había jugado en su día, la verdad. Que es un, para que no lo sepa, no es un Bomberman al, al uso, es un juego de puzzles, tipo Puyo Puyo, pero con bombas. Es una especie entre Puyo Puyo y Bomblis, para daros una idea. Eh, lazarín. Eh, a mí me mola bastante el concepto, eh, sinceramente, me parece bastante graciosete. Lo que pasa es que en su día le dieron unas cuantas hostias a algunos, porque claro, no es un no es un bomberman. Y por aquel entonces este tipo de juegos no terminaba de gustar, sobre todo por aquí en Occidente, pero es Graciosete, ¿eh? está, está bastante bien. Screen es que de, sí de me... puzles, que empezaron a salir puzles de todos todas las franquicias así medio, medio gordas. Sí. sacaron un juego de puzzles y la gente estaba un poco cansada ya. Yo puede creo. ser ah y además creo recordar pero pues ayúdame tú eh, dázaro hablo de memoria pero yo creo que este juego le dieron también bastante hostias porque yo creo que fue el primer bueno la, la primera que llega bomberman a Neo Geo y además creo que lo promocionaron un poco y decían qué cabrones o sea, sí pero no puede ser, ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí yo creo que sí sí no pero como es que... bomberman en Neo Geo y sale esto y, y sale esto era, era un poco así no sí. Sí sí, sí 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 me suena que sí fue así ya ya puede pero ser bueno. pero vamos a... Al margen de eso está, está bastante bien, O sea, es un juego de puzzles y esas cosas, pero, pero mola. O sea, la gente no tenía mucho tiempo y quería probar por, por curiosidad y, y ver si era tan, tan malo como decían y, y no, está, está bastante bien. Y el último que he jugado, eh, Monster Tail. no le conocía, juego de Nintendo DS, que me lo dijo Adrián, de hecho me dejó el cartucho para DS, pero él juega en emulador porque, porque prefiero jugar en emulador, Entonces, en DS, uf, coñazo, no me va pero juega en emulador, que es un, a ver. Eh, hay gente que lo define como un cross entre Metroidvania, o Metroid, que esta es la polla, la palabra Metroidvania, me da mucho asco, en Metroid, y eh, Pokémon. Y tiene para mí 90% Metroid y 10% Pokémon, o sea, básicamente. Con lo cual, para mí, bastante bien. Eh, como veis, es bastante. Claro, no tiene nada que ver en cuanto a estética Metroid. Para mí, es demasiado dulzón para ser un juego de este estilo. Y el, para mí la proporción que tiene el. ¿Cómo decirlo? El personaje con el mapeado es demasiado grande, pero en general está bastante, está bastante bien. Tarda demasiado en arrancar porque al principio es demasiado plataformeo básico. que dices, joder macho? Hasta que no llevas una hora o una cosa así, no empieza a ponerse un poco interesante. Pero mola, porque coges a un bichín que lo vas evolucionando, que hay el tema, el tema Pokémon y tal, va ganando experiencia y demás. Eh, también el personaje en sí, entonces tiene, tiene su gracia. ¿eh? Además es un juego que yo desconocía por completo. Técnicamente está bastante bien, teniendo en cuenta que es DS. Si te gusta el estilo visual. Y eh, Aureal, la banda sonora, mola bastante. Sinceramente. O sea, para ser un juego que yo, por lo menos, no conocía de ese, es que ni me sonaba. Ni me sonaba. O sea, ni, yo. ni me sonaba. ¿Qué eh, lo es bastante eh, Lo distribuyó Mayesco, pero joder, no me acuerdo del estudio. Lo tengo que mirar. Lo he, visto, he visto solo el crédito esta mañana, lo tenía que mirar. O sea, por el Mayesco, pues vale, ¿sabes? Pero era un estudio que no, no te suena, Lazarín. O sea, yo le dije, ah, vale, vale ni, ni idea. No, no nada no es no es, no es, es que no tenía ni puta idea pero claro, sorprendentemente bueno eh, buen diseño de niveles y demás tampoco es que sorprenda pero hay bastante plataformeo como estáis viendo pero claro, bastante bien ¿eh? eh bastante potable así que nada qué es eso, y... ¿qué es eso de abajo tío en la pantalla, la pantalla ahí es donde manda el bicho no, comiendo bueno. galletas sí es que a ver conforme vas jugando eh, algunos enemigos dejan caer cosas es decir helados cookies cookies de Carlos van cayendo ahí Carlos ahí y cookies. entonces tú puedes mandar al al personaje Koel este que te acompaña que no, no es un monstruito eh, para ganar experiencia le mandas para abajo entonces empieza a comer mierdecitas y según lo que sea le da más experiencia o gana en alguna habilidad alguna aptitud en particular Está, es curioso eh. juego bastante curioso con alguna idea buena pero bueno eh, hasta aquí lo que he jugado no he jugado mucho más y vamos a saco ¿no? A ver, Cod of World Ragnarok, que es el, según dice mucha gente, es el principal eh, problema para que juegos como Hogwarts Legacy, Metal Slack Tactics, que no lo hemos comentado, por cierto, también se ha retrasado, por spoken y tantos otros se hayan retrasado, se han ido al año que viene. Yo no estoy de acuerdo, lo de de así de, cual, no de claro. Paro. O sea, yo creo que puede ayudar en según qué casos, pero que no. Yo creo que, a ver, por ejemplo, Metal Slack Tactics se ha retrasado por este. No tiene ningún sentido eso. Para menos, pero hay una corriente... Es la, que lo... la excusa perfecta. Para... Eso es sí, lo que yo, yo pienso. Yo creo que es eso, que, que lo, eh, en todo caso lo pueden usar como, como argumento es para, para eso, pero es que también lo analizaban el otro día en base al tema de, de la pandemia, no tanto por la situación actual, sino por los retrasos que se hayan ido acumulando eh, desde los últimos años. Y que han redundado en esto. Pero al final es que bueno, se han pillado mucho los dedos con varios de estos juegos. Se han pillado los dedos con una fecha. Aunque Hogwarts Legacy no tenía una fecha concreta. Pero apuntaba Navidades o diciembre más o menos. Y se han visto ahora en estas. Pero al final. Yo no sé vosotros. Pero la sensación es un poco de. Vaya chufla. De fin de año. De generación y de todo. Es que. No digas eso poco... que luego dicen que sí tal y cual. Yo opino exactamente igual, ¿eh? la verdad. Sí, en es general. Si sí. eh, eh. A ver, yo aquí tengo dos teorías. Forspoken, seguro que sí se ha ido al año que viene por God of War. Ahí puede ser. Estoy ahí, contigo, ahí. En ese juego caso concreto. El recibo sí. de Play ¿Sí? 5 le dijo Sony, tío, saco God of War, nadie se va a comprar tu juego. Y parece que ya estaba terminado. O sea, sí, que... sí. Es que esa es el, la excepción. Sí. Y, pero luego, eso yo creo que lo vamos a un programa anterior, ¿no? Es como lo de. ¿Cómo se llama el de Ubi? El de los. Así que no. Eso no, no, no eso, <laughs> es el, Bush, ese eso no... al contrario, se lo quieren destruir. El... <risa> <risa> lo van a sacar a, a, el mismo mes, en la misma semana casi. Pero... Van a hacer muy bien ese, ¿eh? Sí. Es una maravilla eso. Pero el resto yo no creo. Bueno, lo primero, aún tengo esperanzas de que salgan God of War y que ha listo Protocol y arreglen el fin de año. Junto Hombre con Call of Duty, que tiene una pinta cojonuda este año, aunque no paséis por ese aro. Yo eh, paso, no, ¿eh? Yo sí, eh, yo sí. Yo paso, pasaría eh. si, si no fuera por el downgrade que nota respecto al anterior Modern Warfare, ¿eh? Que lo he visto un poquito pobrete, ¿eh? Mira, que tiene una, otro... una fase en Madrid, tío. Con eso ya. Ah, bueno. Madre mía, qué si paleto, tío, tío. Paletada, paletada. De paleta. Madre mía, ya está. <laughs> Paletes. No, madre, pero... Madre. Eh, en general, creo que el final de año, sí, es flojo y cada vez pinta peor. De eh, sí. Hogwarts no se vio... O sea, Geoff mostrará el próximo gameplay la semana que viene. Sí. Pero yo es que creo que es un juego que está de tan ambicioso que es que está todavía verde. Y sí le hace falta que pase el tiempo que pase. Puede ser. Yo he de decir que ese es de los juegos que no me pega demasiado quizá pero que más espero eh o sea me, yo lo que vi en el gameplay ese de cinco minutos o si sea, es una cosa así a mí me lo, vamos, me lo vendieron fenomenal ya, me pero parece tantas, la hostia y me la suda Harry Potter ¿eh? tantas cosas que se pueden hacer o sea es tan grande que es muy fácil cagarla o sea sí, es, bueno, que es, que es, tiene que ser un juego en de... que esté bien equilibrada la navegación con la con la Progreso de el uso de las varitas, la recreación de Hogwarts, sí, es muy molona, pero yo creo que se les, que les viene un poco o les ha venido un poco grande lanzarlo ahora. Puede ser. Yo creo que sí, eh. Yo creo que está ahí el rollo. Y la excusa de God of War, pues bueno, pues les ayuda un poquito, pero. Sí. Yo creo que, yo creo que va, yo creo va por ahí los tiros. Sí. Sinceramente. Pero vamos, lo que dice de final de año, no sé. A mí de Calixto Protocol, si termina saliendo, que yo creo que sí. Eso lo voy a decir hostia. yo, que lo ha mencionado también David y uf, esperemos, eh, porque si ese se cae también el año va a quedar un poco ver, grande. Parece muy seguro que sí, y han confirmado que también estará en Gamescom y no sé qué. De todos modos es el lanzamiento más tardío porque ya es en diciembre. Es el 2 o 3 de diciembre cuando sale, ¿no? Uh -huh. Sí. Mm. Sí. Es el, yo creo que es el último juego del año, el último juego grande, vamos. Sí, sí. hombre, es que salir en diciembre ya es salir tarde. Uh -huh. sí, sinceramente, ya con la campaña vas un poco justo. O sea, más que nada para, para que la gente lo sepa. Ahora mismo, perderse el Black Friday es una putada. Uh -huh. Lo digo para que la gente lo sepa. Y si o sea, un comercialmente. Al, terror, es una al menos putada. Halloween. Halloween. Bueno, Halloween pasa... es el 30 de octubre, ¿no? Sí, el, tre... pues que bueno, eso de está el muy 31 al 1. Sí, está, muy, 30, está muy alejado. No. Sí, sí, sí. Está, está muy alejado, pero, pero bueno. Y aún así, bueno, y luego está, por ejemplo, Bayonetta 3, o sea, el tema Switch que la gente se olvida, pero el final de año se ha quedado un poco... Coto, yo creo que Cotowar es el Adalid para el gran público, es que, es que solo hay eso. O sea, que... Sí. O sea, porque te, entre nosotros de Galisto Protocol muy bien, pero yo creo que el 80% de la gente no sabe ni lo que es, de la gente que tiene Dalma, no, eso, no, Yo creo que es un juego conoce. nichete, ¿eh? es un poco nichete. creo que sí. juego. desgraciadamente. Igual guay. que de igual que The Space, o sea, de Space claro, no. me gusta 4. Claro, claro. Oye, y de, de Switch no hemos hablado de Rabbits, que bueno, no es final de, de año poco, pero. De sale, sale ya, sí. sale el septiembre. Sale en septiembre, finales de septiembre creo que era, o algo así. Sí, pero ese juego también es muy particular. ¿eh? A, a mí me entusiasma sí, y también la sociedad sí, sí, tampoco es tampoco es masivo, es sinceramente. Eso pues. es verdad. Y, y poco más que rascar. A no ser que se me... Sí, Call of Duty, FIFA, los de siempre, NBA, tal, no sé qué. Eh, ahora Sense Raw, que por cierto bastante bien en general, pero vamos, bueno, no sale eh. de una semana, ¿no? Sense Raw, sí, más o menos. 23. Y poco más, ¿no? ¿Me dejo algo, Martínez? Pues no. Ah, bueno, Así, coño, de las... A... Que bueno, de las tofas sale en septiembre, a principios, el día 2 o el día 3 también. Uh -huh. Está la cosa un poco complicada. Sí, es que es un poco así, ¿eh? Y no sé, poco más. Eso sí, con estos cambios, que ya lo, bueno, lo analizaremos en el programa que viene, pero juega al año que viene. Es que el principio, sobre todo al principio del año que viene, es que al principio del año que viene, así se han acumulado un montón de cosas que ya veremos cuántos bailes hay también. Porque sí. salir así y competir con. Resident Evil 4, por que ejemplo. Marzo. Eh, no sé yo, eh. Sí, habrá, habrá bailecito claro. de calendario. El propio Death Space. Death Space. Después de que De Calisto Protocol ha hecho Oreal alguna vez. Mm. Mm. Ya, sí, sí. Es que eh, seguro que va a estar muy bien el remake, pero <laughs> lamentablemente la comparativa sale perdiendo bastante. Posiblemente. Yo hasta sí. que no le juegue, no lo sé. Porque a lo mejor lo de Calisto hay alguna mecánica que no me gusta, pero. Vamos, que ya, ya hablaremos de. O sea, que en un principio, eh, Teammate, ¿no? Es un escudete, eh, lo sí. de God of War, que bien me viene, ¿no? Vamos a retrasar <laughs> sí, sí, todo, sí, sí. porque sale God of War, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya estaría. Ya estaría. Básicamente. Vale, vale. Muy bien, estamos de acuerdo. Siguiente, vamos a ver. Team Asobi. Es decir, los creadores de Astros Playroom, juego que a mí personalmente me encanta, me entusiasma. Eh, dentro de su simpleza, entre comillas, me parece que es un juego divertidísimo, lo diré siempre. Eh, está preparando algo para Sony, no se sabe mucho más, pero yo me tienen ganado. Además, por cierto, este, lo que sí que han dicho, no sé quién ha sido uno de los responsables del de, de equipo y tal, que todos sus juegos les gusta que tengan un toque japonés, pues lo consiguen bastante, eh, sinceramente. Incluso diría que es un, a menos desde mi punto de vista, es lo más cercano que ha hecho nunca Sony a juego tipo Nintendo. O sea, no sé si, si compráis sí. o no, Lazarín. Sí, 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 sí. compró. Comprísimo, sí, señor. Sí, ¿no? Es lo más Nintendo que ha salido en, en una PlayStation en la vida. O sea, esto es. Es el juego para toda la familia. Sí, pero en plan bien, eh. O sea, yo, sí, vamos, sí, sí, sí. Es muy guay. ¿Se sabe algo de lo que están preparando? O, o, nada. Teóricamente nada. va a ser más ambicioso el juego más ambicioso que han hecho. Años luz y tal. O sea, van a meter pasta. Entonces, sí. a mí eso me da un poco de miedo yo qué queréis que os diga eh, no sé cómo lo veis eh, aureal yo a mí eso me da miedo bueno yo confío en que esta gente los juegos que hace son cómo decirte eh, muy artesanales en el sentido de que Correcto. están rematados hasta el mínimo detalle eso es así que eso me transmite bastante confianza en ese sentido aunque tengan un presupuesto mayor no creo que y además que sony será quien pone la pasta y estará ahí pendiente de que esto vaya bien encauzado. Uh -huh. ¿Eh, ¿Martínez? Pues mira, sobi que es lo que queda de Sony Japan Studios, uh -huh. eh, me parece que se, se va a convertir en Cambridge Studios. Los que hacían cosas experimentales. Y del uh -huh. mismo modo que este juego era para sacarle todo el partido al Dual Sense, me temo que lo siguiente a lo mejor es un desarrollo para PSVR 2. Podría ser. Mira, ahora que lo dices. Compro. A ver, el anterior Astrobot de PSVR es de los mejorcitos de la tele. Es plataforma. increíble. Para sí, mí es mejor buenísimo. Este Para mí pero me, me mejor. hubiera gustado más un juego tradicional de jugar en la tele, vamos. Pues yo en ese caso no, fíjate. En ese caso en concreto, no. Pero eh, estoy contigo. O sea, compro bastante lo que dices. ¿Eh, ¿Lazarín? A ver, ¿tienen la experiencia? ¿Tienen.? el personaje y si salen con las con las gafas directamente pues eh, va a ser un impacto ahí tocho pero a mí me gustaría que no que hicieran otra cosa un poquito más seria a lo mejor o yo que yeah. sé es que con la calidad que tiene esta gente si te sales un poco del de la gracieta de Astro y tal y haces algo un poco más serio cuidado ¿eh? es que ahí es donde a, a donde yo voy yo ahora mismo firmaría que hicieran un Astrobot para PSVR 2 más grande, más lo que sea, pero tal cual, antes de que se metieran a hacer otra cosa. Que les puede salir bien, como, pues como House Mark, por ejemplo, o sea, con Returnal después de Resogan, después de sale muy bien, pero a mí esas cosas me suelen dar un poquito de miedo. Es como cuando el típico futbolista que está jugando un equipo ahí, más o menos tabla y tal, y les ficha un equipo grande, y a veces bien, y a veces hacen caquita, eh, tal y cual, y no, no funciona. Pues caso, es un poquito, caso Griezmann, ¿no? Un poco. Sí, por ejemplo, sí. Es, un buen, es un buen ejemplo. Sí, una cosa así. Pero no sé, a mí me da un poquito de, de respeto. Lo que pasa es que a mí el Timasovi, sinceramente, si le tengo que meter pasta a un equipo de estos de, de Sony, más allá de los que están en súper encumbrados, yo les a, es a este, pero sin ninguna sí, duda. Sin duda. Más allá de que el estudio este de Jay, Trainman y no sé qué y tal, yo soy a estos. Sí, que son. Vale, ahí no estos pongo son, ni un euro. ¿eh? Eso te iba a decir. <laughs> estos tienen ahí, bueno. un respaldo de juegos muy buenos y el otro estudio es humo. Correcto, pero ya sé que el mate siempre es muy, muy, muy sí, importante. Vende importante en esta industria. También. Correcto, correcto. Es humo digital, tío. <laughs> oh, Joder, Madre mía, cómo estamos hoy. Eh? <laughs> Se nota que ha dormido poco, ¿eh? Con tanto. Sí, 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 es que no puede ser. Se pues ha, ser. ha dormido poco, pero bueno. Y el siguiente, ojo, cuidado, de Ballistic Room. A mí este yo creo que tiene más chicha, porque hay gente ahí, hay exmiembros de no, no sé cuántos estudios, de Supermassive de los de United Front Games que son los de Sleeping Dogs por cierto para mí jugará al Cuidado, no el Cristo, cuidado el con Sleeping Rican, Dogs eh. que en un principio están dicen que tienen un bicharraco de juego también para, en exclusiva para, para play yo ahí quiero comprar mucho aunque solo sea por los miembros que a lo mejor luego te sale una auténtica basura no pero pero bueno eh, Martínez cómo pues, ves tú esto lo tío? único que pido es que no sea uno de esos juegos eh... Game a service con los que iba a apostar Sony, que dijeron bueno, que tenían seis. Tienen que tener cinco o seis de estos juegos en desarrollo para los próximos años. Pongamos que uno hace Bungie y otro hace el estudio de Jade Raymond, Pues, que, fácilmente, este sea otro. <laughs> efectivamente. Sí. Y es un sí. poco putada, pues, porque somos viejos y no es nuestro género. Y, y nos va a joder, porque ahí. No sí. dudo que salgan juegos buenos y se meta talento y se meta pasta. Pero. Pff, sí, nos la sopla. Nos la sopla total, sí. absolutamente. Pues yo creía que tú comprabas más los Games As a Service. No sé muy bien por qué. O sea, me gusta, me gusta el shooter. Y el Game As a Service, a lo mejor como usuario, podría engancharme, pero trabajando en esto, tío, ¿cuánto tiempo puedes ya. estar es que es dándole a un juego? Es que no puedes dedicarle todo el tiempo que. Que, que te posible. exige el juego de eso es solo, una obligación tío solo vemos esos juegos más o menos cuando salen y se hace el análisis y no sabes y dónde olvida. llegar sí, pues efectivamente el, analizar Fortnite cuando salió de hecho yo lo analicé cuando aún no había Battle Royale a lo sí, igual que, que es Fortnite ahora sí, sí. es un mundo diferente son dos juegos que no tienen sí. nada que ver casi que por cierto por cierto habéis visto la nueva temporada no sé qué mierda de Fortnite Goku. sale Goku <laughs> Madre mía. ¿Habéis visto habéis visto lo de Goku yo he visto a Goku bailando, haciendo bailes de TikTok, tío, en la selección de personajes. Madre, madre mía. Y con una AK-47. Me da una arcada, me da es, una arcada, has, madre mía. ¿Has visto mía? el diseño que tiene esa? Qué Qué manera de prostituir Pobre. a los personajes. Yo es que no concedería licencias a, hasta, a, 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 a algunos juegos, a, a algunos personajes sí, pero a mí lo de Goku me ha llegado al alma. ¿eh? O sea, le he visto y dicho, ay, Dios mío, bailando y haciendo Y además le ponen... Rirlo. Que ellos vuelan, pero le has puesto ahí como una un jetpack cutre en la espalda, que, que es lamentable. O sea, es Absolutamente es denigrante, o sea, es denigrar a, a pobre Goku, o sea, es una cosa, yo no sé. Yo emprendería acciones legales contra, contra los <laughs> Epic, te lo digo, de verdad. No, no, qué, claro. qué asco. En fin, perdón por el. Es que lo tenía que comentar, si no, <laughs> si, si no, si no reviento, pero bueno. Eh, prosigue, Martínez, seguías ahí con ah, la no o sé, sea, creo ahí. que ya había terminado, que no fuera un Games as a Service. Ya. Y, y dicho eso, pues prefiero que lo hagan ellos, que son un estudio que no tiene nada, a que Naughty Dog diga: No, no, pues ahora me voy a centrar en el, lo que iba a ser el multijugador de The Last of Us, que ahora va a ser un juego independiente, Uf. y voy a meter ahí todos los recursos del mundo. Porque, como hemos dicho, eso, el de Jade Raymond, este, Bungie, vende estudios a lo mejor, y que cuenten el de, el de Naughty Dog. De, de facciones de sí. eh, como bueno. el, el otro Games as a Service, pero ya, ya, que paren de <ríe> que <ríe> ya paren está, de mira. sacar más, ya hay suficiente. El problema es que te sí. hacen elegir, o sea, te, te jugar a uno, o sea, es imposible jugar a todos. Es que no, si sacan 4 o 5 a la vez, por sí, cierto, es, lo de Destiny tú ya lo has dejado, ¿no? ¿Pasaré? Sí, yo, yo acabé muy harto ya de eso, tío. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo desinstalé es... de la consola, que es como el paso ya. Pues o anticipo que la semana que viene Lázaro vuelve al Redil. Pero la expansión, ¿Cómo se sí, llama la expansión? Sí, no, ¿no? ¿no? No, a, ¿no? A... sí, sí no, nuevo capítulo del infierno. Tío. <laughs> es que me da tan sumamente. Y es una pena porque a mí Destiny. Es, que si es, que es, es la, me la hostia, mucho. Es es la pero, es pero no es para me interesa mantener otro juego. Es para solo jugar a eso. Y no, pero no, tampoco no, es eso. No, es que eso yo no lo consigo. O sea, jugar todo el rato a lo mismo no. No. Pero bueno, ya cada algo con su tema. ¿El Está muy callado, ¿eh? No, estaba pensando que eh, dice David que van a sacar 5 games a Serbi y me sigue flipando que tengan esa cerrazón de decir, venga, eh, uno no, eh, 20, 50. <laughs> Cuando es una tarta reducida y los que se la parten eh, son dos o tres, que son Fortnite. Eh, Destiny y alguno más que se llevan las migajas. Los Valorant y, y los Zambil mm. y todo esto. Apex Legends va bien, ¿no? Apex Legends sí. va bien también, ¿no? Sí, está guay. Sí, eso. ¿no? Parecen, parecen Square Enix. Si esto lo hubiera dicho Square, nadie lo hubiera extrañado. Le, pues vamos sí. a sacar 5 claro. games a service, los NFTs y no sé qué. Sí. Pero... Después del éxito de Avengers, vamos a continuar ahí... Y dándolo todo con esto. ¿sí? Pero es en que es, es general que, que las compañías sigan a, insistiendo y venga, como que si quieran quitarle el trozo de pastela a los que ya se lo, lo tienen y no se lo van a poder arrebatar. ¿no? Es que eso es lo que yo creo que no les entran las compañías que lo hemos que dicho es eso, mil veces, sobre no, todo o sea, Si Confían. tú has invertido 800.000 horas en un juego... Y, te, y sigue jugando, es que tiene que ser algo prodigioso para decir, hostia, Efectivo. dejo todo esto tirado y me vuelvo y me vuelvo el otro porque no hay hueco para dos. O sea, tú no, la gente que juega esta no puede. Es que solo el, el día solo tiene no 24 puede. horas. Es que no claro, se puede. No se puede. Entonces es, 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 es prácticamente imposible. O sea, es que no. Yo lo veo muy, muy mal. Es como el tema de lo, lo que la gente dice, lo de quitar, o sea, cambiarse de, de Apple y pasar a Android. Pues depende, claro. Es que si tú te has gastado una pasta en en Apple Store y tal, en la, toda la música, tal y cual, es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque renuncias a todo eso. Hay claro. o sea, gente que dice, pues no, no quiero renunciar, pero me deja una pasta. Pues sí, pues esto es lo mismo, pero en horas. En lugar de pasta, en horas. Y ya está. Ni más ni menos. Pero bueno. Siguiente. Vamos con el THQ Nordic Showcase, este, como lo he bautizado, que no estoy muy seguro si es así, pero bueno. Yo creo que has acertado, ¿eh? Bah, me ha vale. puesto. Bien. Se dejaron ver cosas bastante interesantes, a menos de mi punto de vista, dentro del norte, porque luego metieron una reta y la de, de juego de estrategia ahí, que en buena pinta a todos, pero cuando ves el quinto, dices, estoy un poco hasta el nabo de ver otra vez, es que no, no ya a macho madre mía. Pero eh, Alon the Dark, ¿qué te parece el remake? ¿Aureal? ¿No Muy bien, y encima es tal cual lo que habíamos comentado en el último programa. Que van a ser... Se un... La medalla ahí, el Aureal, que bien, ¿eh? No, no, <laughs> es, encima ayer. que estoy hablando, estoy hablando en plural. Es verdad, porque, es verdad. Y que comentamos una noticia que había salido, que estaban haciendo un remake eh, con el estilo del remake de Resident 2. Así que, vamos, yo compro absolutamente. Me gusta la ambientación, me gusta la música. Tiene el... ahora este, el... sí, no, no me acuerdo cómo se llama el, el detective, el protagonista. Edward Carby. Kirby una cara un poco rara, pero más allá de eso, muy bien. Y, y tiene gente muy solvente detrás. Incluso así técnicamente que... bien, ¿no? Pareció, sí, ¿no? A mí me sorprendió. Sí, sí. Yo me esperaba un poco más sus pero en principio <laughs> es bien. ¿no? Es solidete, sí. Llevan con él, no sé si dos o tres años, así que. Desde, desde 2019, exactamente. Tres pues años, pero van a, va a ser cuatro años. Ah, porque de cuando, más o menos, no han dicho fecha concreta. Han dicho 2023 y ya está. Eso es. 2023 vale. sin fecha solo next gen y ya ah, la demo muy bien muy bien, correcto, muy bien. la demo jugable la semana que viene en serio oh, o sea, vamos a perdón la demo eh. jugable la semana que viene para los que vayan a Gamescom y luego Ajá. más Eso. adelante la colgarán en las la bueno, tienen digitales. En algo ya jugable está ahí Sí, pero con que sea algo jugable a mí me da igual, o sea, que me claro, lo vea claro. y tal, y, y pinta bien. Eh, Lázaro, ¿a ti te llama la atención y todo o qué? Bueno, y es que me pilla ahí un poco AA, el Festival del AA ha sido el THQ Nordic. Sí. Mm, pero este yo me lo esperaba peor, sinceramente me lo esperaba peor y, sí. poder pinta. Sí, pero no sé momento. no sé qué pensar. O sea, hasta que no lo juegues, es que parece un poco el, el Evil Within, parece un poco Resident no sé. Es un, poco, es un poco rarito. Hasta que no lo juegue, no, no, puedo, no puedo decidirme. Y tampoco soy muy fan de la saga desde a los orígenes. Que... Ah, vale. Es que fan de la saga real. Sí, hay es que... Que la saga es una. A ver, era muy buena pero es verdad. Es que la saga es una basura. O sea, es que es así. O sea, se la cargaron, sí, pero a ver, y la, y a las posta, últimas entregas son realmente ponzoña, ponzoña buena. eh. Sí, es como, joder. Es un poco como cuando dicen Silent Hill. ¿Qué prefieres, Silent Hill o Resident Evil? ¿Qué saga te gusta más? Pues Resident Evil. Pero de aquí a Lima, ¿por qué? Porque Silent Hill eran muy buenos al principio algunos y es que luego... Claro, uno, tres, cuatro. claro es que es así. Resident Evil, pues hay alguno pocho, pero la inmensa mayoría son de buenos a buenísimos. Pues es que, aunque sea por cantidad. Pues es que sí. esto es así. al de dar muy bien al principio, pero luego es que era un auténtico desastre. Una, una cosa lastimosa. Pero bueno, ¿eh, Martínez... Eh, pues hay cosas que me gustan mucho, eh, hay otras que no tanto. No me gusta tanto lo de los portales. Eh, Sabéis que el primer juego es solo en la mansión de Erceto. En este juego, la mansión de Erceto pasa a ser un manicomio y a través de portales viajas a Nueva Orleans, ah, no sabía a una eso. plataforma petrolífera y no sé qué otro sitio era, ya no me acuerdo. Estoy mayor. Pero bueno, el caso es que no termina de de engancharme eso de los cambios de, de escenario. Eh, por otro lado, yo he visto un gameplay cortísimo, de minutos, y, y siempre era enfrentamiento de un tío contra un monstruo, ni había más monstruos, ni había NPCs. ¿Y a ti eso te existen? parece malo? Pregunto. Hombre, yo creo que sí, porque cuando es solo un monstruo que te ataca y te ataca de frente, ya sabes que la mecánica es ir retrocediendo y vaciar cargadores. Al menos lo que se ha visto aquí, pero en muchos juegos es así. Eh, sin embargo, sí que han dicho que habrá algún, entre comillas, Mr. X o Nemesis al que no podrás matar y del que tendrás que huir. Y eso me encanta a mí. Yo qué sé, es, es como si hubieran cogido mucho de... Bueno... Las dos historias, la de Emily Hartwood y Edward Carby, son diferentes y hay que jugarse las dos que se cruzan y que no, como el reciente Evil 2. Entonces eh, pinta muy bien, pero, pero bueno, algo. Hay algo como sospechoso todavía. Eh, Yo por matizar. Como os digo, eso, la semana que viene hay una demo, o sea que, que lo veremos. Pero sobre todo los combates que vi y que se están viendo ahí un montón sí. en el tráiler eran un poco burdos. No sé, pero, eh, Yo por ser un poquito indulgente, bastante buena noticia es que vuelva la saga y que vuelva con un juego que se ve bien. No se le puede poner quizás a la altura de, yo que sé, del remake de Resident 2 o algo así. Esto es injusto, no me joda Claro, por eso. Bueno, pero como... fijaos el, el... La secuencia de abrir la puerta es un poco... 1997. De... Sí, pero o yo sea, creo... Yo hay, quiero hay pensar cosas que se está hecho adrede. Creo. Que muy bien y otras que muy mal. Vamos, bueno, lo de... Perdón, muy mal. No tan bien. Ya. A ver, a mí lo de enfrentarse a pocos enemigos, a pocos bichejos... A la vez, a mí eso siempre me ha parecido... Que si está bien resuelto, me parece bien. ¿Por qué? Porque si es un juego de miedo de verdad... A mí se me quita el miedo cuando aparecen 27.000... Como la parte final de Death Space, por ejemplo... Ah. Ya empieza, se convierte en un shooter más que. En el un... momento en el que se convierte en un shooter, pierde, pierde para la mí, gracia, ¿no? El, para, mí, para, el... mí, para mí, para mí pierde la gracia. A ver, tienes que ser muy bueno, pero es que cuántos casos hay de esos. O sea, elegir Hit, Resident Evil y ya está, que lo hayan hecho bien con más enemigos. Es que manteniendo un poco el. No sé. Eso, eso por un lado. Y luego, no sé, el tema de, de los Mr. X. A mí no me desagrada, pero es cierto. Que ya empieza a apestar un poco porque esa idea la empiezan a copiar, a, a, a copiar bastantes estudios. ¿eh? O sea, juego de terror tiene que estar Mr. X porque sí. O sea, llámalo X sí. o Nemesis o San Pedro Bendito. Un poco coñazo eso, ¿no? O sea, no sé por qué siempre se tienen que copiar todas las ideas, las meten ahí a. a no sé, a Cholón. Hace un poquito así, pero bueno. A ver, siguiente. Eh, así que merezca la pena. Remake de Gothic. Juego que yo no le jugué en su día y por eso tengo bastante interés. Aunque no sé yo si me va a gustar, pero bueno, yo espero que sí. Aureal. Mm, yo estoy un poquito con la mosca detrás de la oreja. No, el trailer no me gustó. No, no me gustó especialmente lo que se mostró. Y eh, esto de que la anterior versión la tuviesen que descartar por completo y empezar de nuevo <laughs> no es el mejor augurio. Se da Así mucha que, seguridad, ¿eh? No. no <laughs> Y el tráiler este no, pues muy bien. El Traveling de la Mina, pero uh -huh. ¿qué quieres que te diga? No lo tengo un poquito en stand-by. A ver cómo, cómo sale. Ya, ya. Eh, Lázaro, este team ni de coña, ¿no? Yo tampoco jugué el primero y el tráiler me ha dejado ahí con el culo torcido. No me, no me dice absolutamente nada. Esta gente hizo el LX, ¿verdad? El ex y el LX2. Sí, es que a mí esos juegos me parecen que están bastante bien. A mí también me molan. Entonces, bueno, a lo mejor si siguen un poco esa línea, pues a lo mejor mola. Pero, o sea, yo por, por, por el clásico me da igual, porque no lo jugué. Sí. Y por el trailer me da bastante igual también, porque es un poco Hammer, Pero, pero bueno, si se parece a Alex o Alex 2 y te mola el rollo, está así, pues medio medieval y tal, pues oye, a lo mejor está bien. Pero yo de primeras no compro. Martínez, team aureal completamente. Estoy con él en todo lo que ha dicho. Recuerdo sí. haber hecho una noticia del remake de Gothic como uno de los primeros juegos que iba a salir para Play 5 y fíjate cómo estamos. Sí. Así que un poco, eso, un poco meh. Yo lo entiendo, pero a mí eso de que por lo menos se han tenido el, el valor de decir esto es una auténtica basura. A tomar por culo. Empezamos de nuevo. Bueno, por hombre, no sé quién ha entrado en, en THQ, pero se nota que las cosas se están haciendo mejor. Eso, desde luego. Uh -huh. Por eso, a mí Ahora, eso. eso da... Ahora, el siguiente, yo a lo mejor me estoy midiendo arriba, pero a mí, Outcast 2, cada vez que lo veo, eh, compro más. O sea, me parece me parece una pinta. O sea, me apetece jugarlo bastante. O sea, Lazarín, sí, sí, Pero, sí, basta, sí. pero bastante. Siempre ¿eh? me, me ha molado el, el concepto de Outcast que era como, como cuando salió, era una cosa totalmente inconmensurable. Sí, que no ni Dios. Nada, nunca. Y sí, sí, eso y... es verdad, eso es verdad. Pero el 2 me recuerda un poco a este que me gusta a mí, que es, que es un poco mierder, pero me mola mucho, que, ¿cómo se llamaba? Que, que ibas en avión y tenías un jetpack también. Dark Sky, Dark... Era como... Era, dark, eh, Void. dark Void. Dark Void, Dark Void. Dark Void. Madre Madre a, a Dark Void y eso me ha da dado gustico. Vamos, la, de no, la basura, la basura del sí, hijo, el, el jetpack, el, las armas, tal, me, me ha recordado bastante. A Dark pero es que el Dalboy, tío, era jetpack para subir y bajar. O sea, es que era una cosa, era una mierda. Era muy o... bueno ese juego, hombre. Era muy bueno. <laughs> a, a mí me ha recordado un poco a eso, pero aparte Outcast, siempre me ha dado buen rollo. Y me ha, me es ha que, tío, eres. La verdad es que eres particular tú también, ¿eh? O sea, juegas sí, sí, soy, a soy, Te gusta cada, mi, cada mierda, tío. O sea. <laughs> soy un mierdas. Está Uy, claro. claro madre del cielo macho no sé pero sí sí, sí esto me ha, me ha gustado mucho ¿eh? muy bien. bien no yo sí, 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 vale sí. yo suscribo lo que dices o sea, pare... yo creo que debe haber un poco de trampate con el tema porque yo creo que lo que lo mueve eso de ser un PC de la tal o habla don Grey, y dios porque lo mueve con una soltura que te gaje. te diría que incluso gráficamente está más cerca De ser un triple A que un doble A no sé cómo lo veis vosotros para ser un mundo abierto no, 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 no sé sí sobre no, todo las secuencias es... un pelín genérico no para... puede ser ah, pero Sí, pero coño, ves cómo está, por ejemplo, cuando vuela Arras del agua, cómo está hecho, está hecho sí. que te cagas, coño, o sea, no sé, si me dices que es un juego, imagínate, de Ubi, un Far Cry y tal y cual, yo te diría, pues sí, o sea, compro, por así decirlo. Pero bueno, Martínez. Ah, no, tío, yo veo, veo al Sergio del, del flequillo dejándose llevar por cuando el primer Outcast salió en Dreamcast. Correcto. Y, y es, es tu ilusión infantil lo que habla. Creo que esto va a ser un poco full también, ¿eh? Adiós, eh, a tomarme. No bueno, de hecho, ni siquiera. De hecho, he le has jugado, al... te la has sacado de una puta basura, ¿no? No, no he jugado no. el remaster del primer Outcast que salió hace relativamente poco. Porque es que lo vi y dije, este concepto nos flipó en Dreamcast, pero a día de hoy está superado por todas partes. Entonces, tampoco, tampoco me he ido muy. Bueno, la verdad es que de la presentación me quedo con tres juegos y se sí. han presentado un montón. Pero sí, de nuevo me quedo un tanto frío. Bueno, bueno. ¿Aureal? Lo he visto desde lo más potente del, del evento, de, de THQ, pero no es una SA con la que conecte. Lo, lo he intentado una vez y no, no sé, no sé qué le falta para que me mole. No, no me termina de convencer. Pues es raro, pero estas mierdas a ti te molan, tío. O sea, eso de ir de un lado a sí, otro sí, ahí y sí. tal. Te mola, ¿no? Fuera de coña. Sí. Digo, a los Assassin's Creed, que es apasionante ahí. Vete para allá. Toma por culo. Vete <risa> <Ya> <risa> está, Estoy andando ahí está. 43 ya. kilómetros a buscar a mi primo. Correcto. Sí, sí. No sé, esas cosas te, te pegan, pero bueno. Y luego se presenta alguna cosa más que yo no he querido rescatar, pero os pregunto. O sea, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El, el de coches, el Greg Wright. Y... Ese. Que Ese bien. yo lo rescataría, ¿ves? Ese tiene bastante buena pinta. vale no lo he visto. Lo que pasa es que tiene pinta, o sea, como decirlo, en que vamos a jugarlo los cuatro, pero más o menos bien, ¿no, ¿Eh, Martínez? Muy bien, o sea, muy bien al menos el concepto. Es un juego de coches de mundo abierto que en cualquier momento te permite saltar al vuelo al editor y crear ahí tu circuito eh, muy loco, muy Hot Wheels. Sí. Y además compartirlo para que lo juegue online todo el mundo que quiera. O bien dedicarte a correr carreras eh, por tierra y ya está. El escenario evidentemente no es Forza Horizon. Son 400 kilómetros cuadrados y, y tres biomas, creo. La playa, el bosque y las praderas. Pero lo vi bien. Eh, me pareció una idea chula. Y además pensé que iba a salir solo en PC y resulta que sale también en consola, lo cual me congratula. Sí, un poco, es un poco así, pero bueno. Yo compro también. O sea, luego vete tú a saber, porque eh, en el trailer, gameplay, gameplay, más bien cero, con lo cual me bueno, un poco eh, ahí. Yo sí estuve tanto en Alone in the Dark, que como veis os he contado muchas mierdas, como Recreation y dos juegos más que fueron. tres. 30... están seguro, no sé qué, ¿no? Ah, y el Tempest. No. Uh -huh. eh, fueron Tempest Rising y no sé cuál fue el otro. Bueno. Pues otra de esta no, Nos contaron que... ahí, sí. otro, Ah, era el Space for Sale. Uh -huh. Nos contaron ahí más detalles. Y sí nos enseñaron la personalización y cómo funciona esto, de de repente poner un obstáculo en medio de una carrera y cosas así, y funcionaba bastante bien. La idea era, era chula, era graciosa. Uh -huh. Bien, digo, esto más o menos compro, por lo menos para echarle una carrerita y luego ya veremos, pero por lo menos es original. Eh, ¿Algo más que rescatar? Supongo que no, ¿no, Lazarín? Juegos de... los de los 200.000 juegos de, 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 de estrategia no, no son, rescatan, Bueno, no, no, son mis juegos preferidos, tío. <laughs> por eso, de los míos también. Disfruto muchísimo. Sí, sí. A ¿Aureal? 3-4 lo mismo, ¿no? Lo mismo, tampoco, tampoco vi mucho más. Vale, vale. Pues vamos a... vamos con Fatal Fury, ¿no? Vamos con los gameplays. Qué maravilla, ¿Qué, bueno gameplay. ¿Qué te parece? Ah, sí. ah, gameplay. Gameplay. Claro. Esto sí, esto los que te gustan. Un poco largo, porque se ve algo más que el logo, pero eso sí, es de los pero, que te gustan. Po, pero poco más. Eh, yo tengo un deseo ahí interno. Yo quiero que Kino Fighters siga en 3D. Que y este en 2D, también, jo, igual que yo. A que, que, sí. que mantengan efectivamente, que mantengan el Garou en, en 2D. Que, que yo que creo que King no va Fighters, a pasar. con King of Fighters 12 y 13, eran 12 y 13, creo. Uh -huh. Era, o sea, el, el, los diseños 2D eran la hostia, y yo creo que deberían recuperarlos para esto. Que pase o no pase, ya veremos, pero yo tengo ahí la esperanza. Y si siguen un poco con las mecánicas de juego de Garou, que era pues, mejor Fatal Fury con muchísima diferencia, uh -huh. pues muy bien, pero bueno, pone, o sea, en el tráiler pone Green Lead, como acaban de darnos, nos han dicho que sí, que empecemos eh, a hacerlo. Eh. Correcto. O sea, que esto, a esto le queda, le queda un cachico. Sí. Pero bien, muy bien. Yo bastante contento también. Suscribo lo que dices, sobre todo el tema 2D, pero yo creo que no va a ser 2D. O sea, mejor que de la jugabilidad 2D, sí. Pero sí, eso va, está eh, claro. Va a ser tipo Street Fighter, tipo King ¿no? Fighters, eh, últimos y ya está, es lo que yo pienso. Eh, Martínez, van a reciclar el, el motor de, del último co y van a sacarlo así. Sí. tiene pinta. Que... Eh, yo que sé, tío, llamar esto gameplay me ha parecido un poco insultante. Sí, es, es un poco sí, bueno, <laughs> no regular. Es, es, pues, por, es porque es la sección, pero no. Un poco un poco como Lázaro. Tengo muy buen recuerdo del Mark of the Wolves, que, que era el Garú que yo conocía y que me molaba, pero yo que sé, a lo mejor es una castaña o a lo mejor mola mucho. No, no soy optimista con estas cosas, hasta que no vea un poco. Ya. Bueno, a ti Ureal te la suda, ¿no? Ni te pregunto, ¿no? No, a mí el tráiler me parece lamentable, pero yo me fiaré sí. de, de lo que diga Lázaro. Una vez esté listo, bueno. claro, sí. de tu de tu amiguito. Qué sí, bien, bien. tontaco es. O Se mola. Además el tráiler es una ilustración y han hecho zoom como en diferentes. Claro, firmas. para, qué, para, qué, para <laughs> que para que la segunda en la firma. Estirar. Es un momento como que para sí, sí para para que, que pone la firma del, del dibujante que dices es justo lo que me interesa del juego. Correcto. Pues quién para que... esto. Pero está bien hecho, ¿eh? lo han estirado desde el hecho muy bien. Creo que sí, hubiera sí, hecho sí. más o menos parecido. Ahí, tiene ahí, que durar 30 ahí, segundos ya. Firma. Está. Correcto. ahí está. Tienes... En fin, siguiente. They always run. Venga, este, te lo, este lo he puesto para, para ti. Eh... Bueno, para ti, no. Este lo he puesto para mí, ¿qué cojones? Este tiene. <laughs> no, es que el, el, el otro es el, el, el de este que, por cierto, vaya nombre, sí, luego lo comentamos. Mí. Sí, sí. Eh, a mí este me ha sorprendido, o sea, sinceramente, no me esperaba gran cosa y he dicho, va, voy a ver de qué va, joder, me parece que es un... si sale bien, a menos la ambientación me parece la hostia y si el desarrollo, a poco que se parezca, o sea, con mezcla un poquito de profundidad, no tengo que sea un Super Metroid, pero como me un poco de gracia de ese estilo y un sistema de combates como el que promete en un principio yo compro aquí todo lo que tenga que comprar a falta de The Last Knight, que yo creo que no va a salir en la puta vida pues habrá que conformarse con este tipo de, de historia, ¿no? ¿Eh, Martínez. Yo creo que tendrías que comprar más frame rate. <laughs> el, el juego mola mucho y tiene un rollo flash que sabía yo que te iba a volar la cabeza. Correcto. Pero este es el tipo de juego del que esperas ver unas animaciones hechas a mano, fluidas y bonitas, y al revés, ves a un tío que se mueve bastante mal. Le no partan, solo el tío, eh. hay un momento en que le, sí, le persigue un poco... un, una especie de taladro gigante y el taladro gigante, que es un sprite, eh, tampoco se termina de mover bien. Es un poco, es un poco flash, ¿no? También el, el la rotación ahí de, los, de las cosas un poco así. Un poco, un poco sí. Pero es verdad que este, lo primero, este juego está hecho para Sergio, Perfecto. un poco de cyberpunkismo y un poco de, de flashback. Sí, es, laquismo, sí. con poco que lo arreglen puede quedar muy chulo esto está disponible ya en Steam puede ser o algo así yo, yo lo estaba mirando antes y yo creo que estaba ya no sé si era un eliades no, como, o algo como así. mucho como mucho supongo que Early access como mucho eh sí. pero no lo sé yo no tengo ni idea yo he de tafa este tipo de cosas hasta que no están acabando las pruebas porque me sí, parece sin claro. sentido sinceramente pero pero bueno eh, aureal pues muy bien, pero lo veo más idóneo para, para Game Pass, para es decir, bueno, oh, he sacado esto y me lo termino un par de tardes. Bien, más ¿qué, qué problema hay? Mejor bien. mejor todavía, de hecho. Sí, 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 ¿no? Además que no será un juego demasiado largo, no tiene pinta, pues perfecto. Bien, ¿no? Es el perfil. Bien, bien. ¿Lazarín? ¿Algo más que decir? No, no? A mí me flipa, ¿eh? A mí me mola mucho. Ya veremos cómo, cómo se juega y tal, pero pinta muy guay, muy guay. Está bien, ya ¿no? Sabemos, joder. Que... Sí, sí, sí. Hace el... una semana que he dicho, joder, estoy obligado a sacar cosas buenas porque. Sí, tío, es verdad. He ob... no esperado alguna, alguna mierda importante en los gameplays, pero me ha sorprendido para mí. No, porque la actualidad obliga. Entonces he dicho, va, tengo que tal, <laughs> tengo que meter cosas así. Y luego, The Devil Within, Sat Cat. Que, joder, el puto nombrecito. Sí, o sea, pues, ver, se les puede... podía haber ocurrido otro. Pero vamos, yo lo que he visto bien, pero no sé si a ti, Real este te mola el giro este que le han dado. El spin-off o como eh, lo, como lo llamar. Mira, este tipo de juego, como el anterior, creo que para los gráficos 2D y eso va muy bien este estilo. Cuando lo hacen en 13, no me gusta nada. Y luego veis que las cinemáticas están muy trabajadas y, y luego el desarrollo 2.5D, no, no me mola que usen este tipo de gráficos para estas propuestas, la verdad. A mí me parece bastante bonito, sinceramente. Puedo entender lo que dices, pero joder, a mí me parece que, que está bien, teniendo en cuenta que si se llamara de cualquier, o sea, Samurai Ching te <laughs> diría, pues sí. También, sí, ¿no? Pues. sí. Eh, no sé, Martínez. Me gusta mucho. Me recuerda mucho al Cibershadow. Es más verdad? que a Trek to Yomi, aunque dice una secuencia sí. que parecía, pero y ahora que se ven en este gameplay, si luego se ven enemigos finales, son súper Cibershadowescos. Sí. Y sí, sí. lo único que me preocupa de esto es que ya sabéis, un estudio coreano que ha sacado un juego para móviles y no sabemos vale. cuándo llegará, ni cómo, ni si llegará. Ya. Pero, pero mira, esto, esto es muy podría pasar perfectamente por el Cyber ese enemigo. Sí, jefe final ahí y, y este rayos sí se mueve parte. fluido, bastante guay, mejor uh -huh. que el de you Always Run. Sí, hombre, yo creo que es otro nivel de. Creo, eh, quiero pensar de desarrollo. Aparte, ya sabes mm. que los coreanos otra cosa, no, pero estas mierdas le, lo cuidan que no, te no, cagan. Este, este luego, curra. No, sí, sí, sí. No sé. ¿Lazarín? A mí también me, me mola bastante, pero bueno, ya veremos en qué se. Mientras no se parezca ni mínimamente a Trek to Yomi, me pareció un, un horror. Yo, yo, creo, yo que creo que no tiene nada que ver. No, no, por eso, va a ser un poco más 2D, un poco más Strider. También me ha recordado a mí el Strider, no sé por qué. Al nuevo, al 3D. Pero pues ahora que dices un poco. Sí, quizá. ¿no? Tiene sí. Las partes esas en las que se mete como por detrás del escenario y aparece en otro sitio, me recuerda un poco a eso, pero bueno. Sí, la verdad es que un poco. Eh. También, también para Game Pass, venga. Bien, sí, sí. eh, también. Me pero le pido. Ojalá. A ver, es que estos juegos para mí son perfectos para Game Pass. O sea, para ese servicio y ese tipo de servicios son perfectos. O sea, menos ahora mismo, o sea, no sé. Ojalá hubiera un montón de juegos así en Game Pass, porque también hay un ahí de tres pares de cojones, sinceramente, pero, pero bueno. Pues oye, hasta aquí la, la actualidad, ¿no? Vamos con el, vamos con el solomillo, ¿no? Venga, ahí. es decir, top personajes raros, top 10 o los que sean, luego depende cada uno, personajes raros de videojuegos y qué pueden ser. Que okay, consideremos personajes, pueden ser personajes principales, protagonistas, tal, pueden ser rivales, pueden ser animales, pueden ser más conocidos, menos conocidos, más populares, más tal, lo que sea y, y ya está, o sea, es barra libre. Eh, luego ya depende de, depende de cada uno. Por ejemplo, ya el, el ejemplo que les, he, que les he puesto a estos: eh, Banjo, esa Katsui, pajarraco que está siempre en la puta mochila de Banjo al menos en el primero. Pues una cosa un poco rara. Y luego ya, pues depende de, de cada uno. En mi caso, pues si luego se me olvida, yo he evitado, eh, ¿cómo decirlo? Irme a lo fácil, entre comillas, y meter juegos, pues eso, el del puto pan. Juegos tipo, tipo Carlos, o sea, lo que viene a ser mierda. Sí, sí, lo que viene a ser mierda de, de Carlos y tal, Carlos ya, Pues yo he metido, a ver, gente, juegos más o menos eh, conocidos o lo más conocidos posible. Y ya está. Pero si ya depende de cada uno. Eh, a ver, que empiece. Va, voy a empezar yo, porque luego así me, me río bastante. Primero yo, luego Martínez. Qué cabrón. Eh, Se ha quitado, ve va. Nada, vale. nada, que así no, es por si nos los pisas. Yo creo que tengo uno. Vale, pues que me venga. Vas a pisar seguro. Vale, pues empieza tú. Empieza tú, luego yo. Luego... es por relajarme, por pues luego entretenerme. Aureal para el final, luego ah, la. buena bueno. Venga. Eh, los míos son, en realidad, bastante sosos. Ahora que lo pienso, no sé para qué he elevado las expectativas. Y no he sido capaz de eh, establecer un ranking salvo en un número uno indiscutible. Así que empiezo con Puxi. Puxi. Adiós. Ni siquiera se puede describir. Eh, es un alien con forma de una bolsa, como si tuviera un par de nudos en las orejas. Y durante un, par un tiempo. de nudos en las orejas, sí. Sí, era un juego de estos que tienen una estética típica de juego de amiga, pero salió también en, en Mega Drive. Eh, era un juego que yo recuerdo ver analizado y tal, como juegazo, como que iba a tener repercusión. ¿En serio? Y... Le ¿No ponen, le ponen bien a esto? A esto. Sí, sí. Y es que investigando un poco, vamos, investigando un poco, mirando simplemente quién lo hizo, es eh, un trabajo conjunto de Psygnosis, que por aquel Hostia, entonces pues no le pega a estaba... Psygnosis de aquella época, esto sí. sí. Claro, pero no, es no estaba tan en estado de gracia como después en Play 1, de pero re, ya de tenía, tenía cierto nombre, y Traveler's Tales antes de hacer 1.500.000 juegos de Lego. Entonces, bueno, pues era un plataforma puzlero. En realidad hay más puzles que combates y estas cosas. Y no era un mal juego. Y el personaje es muy raro y simplemente es indescriptible. Sí, a es a mí como... me parece bastante mierder. O sea, te lo digo así de claro. O sea, le tenía de un poco difuso. Porque le, yo el de mega ni idea. O sea, vi un poco el de Mega Drive y tal. Y me parece un poco caca, pero confirma lo que yo el recuerdo que tenía de él. De hecho, le recordaba mejor. O sea, sinceramente. Sí, veo, poco, veo eh. comentarios, es una mierda como un castillo, un trullo, un cagarro, un ñordo. Pero, pues... Veo que ha espoleado los, los sinónimos, pero sí, no, no queda muy claro lo que es. Así que encajaba sí, perfectamente en personajes raros. Correcto, sí, 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 sí está, bien, está muy bien tirado. De hecho, no, sé, no lo he dicho, o sea, te pueden caer bien, mal, regular. Te puede dar igual, o sea, no, ahí no se trata de que te molen o te dejen de molar, sino personajes raros que te hayan impactado porque son raros y ya está. Sí. Muy bien. Bien, cogido, Vale, Sigo, Martínez. Siguiente. Este se lo piso a Sergio. porque a es Super Meat Boy. No. Super Meat Boy.. He huido de juegos indie, te lo, te lo he dicho. Pero está bien. tirado. Pero este es conocido, tío. Es un indie. Sí, 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 sí. First Line. Sí. Bueno, me parece súper desagradable. El, a también. el concepto de un trozo de carne que va dejando los rastros de sangre en las paredes que se pega y, y además el que hace efecto sí es asqueroso sí sí eh, eh, o sea evidentemente está suavizado porque al fin y al cabo pues los gráficos de este juego son los que son pero yo, yo me imagino que a, algún, a alguien se le ocurriría decir vamos a hacer un personaje o, o un juego protagonizado por un trozo de carne no sé quién le dio luz verde. El juego salió muy bien. Hubiera salido mejor con cualquier otro personaje. Sí, es, que... ahí estoy bastante de acuerdo. De hecho, a mí me da bastante asco la estética de este juego. O sea, yo. Porque él se controlaba muy bien y era, pues eso, jodido, bastante jodido y tal, y no sé, me gustó mucho. O sea, es un muy la Bueno, pero... Las estéticas asquerosas. A mí no me gusta absolutamente nada, de verdad. coño El personaje salió del, del, del mundo flash también, ¿eh? El sí, es un personaje eso de barato, rápido. Sí. También esta mierda y ya está. Sí, pero ha al creador la jugada de la salida magistral porque lleva con lo mismo 800 generaciones y lo sigue sacando en su Boy, Definitive Edition, no sí, sé sí. cuánto. Tal. Está explotando Joder. hasta el infinito el tío. Y sí, bueno, es que el último, el, ¿cómo se llama? El Forever o el no me acuerdo de cómo se llama, me da una pedaza de mierda. Madre mía. <laughs> sí, sí. Bien A tirado. lo mejor hicieron un cuadrado rojo, así como de placeholder, y luego dijeron, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues déjalo así. <laughs> Pues, pues también pega eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Mentira, me gusta. De momento va, va bastante bien, la verdad. A ver, como, como no tengo mucho tiempo, habéis visto que, que soy un poco vago en la elección. Aprovecho en el tercer lugar un juego que ya he comentado en el estudio. Espera, 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 espera. que en el tercer? Ah, vale, vale. O sea, el tercero quedan... que digo. Vale, vale. Bien. Es, es el protagonista de Cult of the Lamb. Porque es una oveja Hostia, que muere. Qué puto, puto vago. Va este mismo, infierno. ¿no? Este mismo, ah, le meto. <laughs> un poco así, un poco, tío, pero es que me has pillado de verdad muy, muy, muy ocupado. Joder. Entonces, es una oveja que muere, va al infierno, la resucitan y se vuelve. Yo creo que no lo han hecho satánico estrictamente, sino que se han in inventado los los dioses antiguos y los dioses nuevos y tal y cual, pero es como si liderase un culto satánico. Y pues es sí. malvada, es bastante graciosa y como os digo, tiene cosas muy retorcidas. Y yo creo que gracias a que sea una oveja, bueno, dicen aquí porque va una oveja al infierno, nada más comenzar el juego la sacrifican, eh, la llevan allí a un, a un verdugo y le cortan la cabeza y entonces aparece allí. Qué pero, que a mí me gusta más este juego, ¿eh? Madre mía. que es un, es un personaje bastante chungo y gracioso en su aspecto. Y joder, ¿en cuántos juegos manejas a una oveja? Afortunadamente, poco pocos, pero vamos, lo sé sea, que se me viene a la cabeza el Code Simulator y estas mierdas que ya te he huido de todas esas yes. toda esa basuras. Yes. Yes. que me da eso, tío. Correcto. Bueno, mira, ah. el lazo, ¿en cuántos juegos manejas a una oveja? No sé, pero una oveja podías usar como arma en Worms. Y he juntado Earthworm Jim y Worms eh, porque son dos juegos protagonizados por gusanos. Lo cual en Earthworm Gym es una trampa, es un gusano pero le han puesto un cuerpo de astronauta. Ah, sí, correcto. Era un juego de vale. plataformas bastante decente que si Dave Perry, Shiny, no sé qué, iban a hacer el Earthworm Gym para, para la nueva consola de Coleco pero se fue a freír puñetas. Y luego Worms, que me resulta bastante gracioso, porque en Worms los gusanos evidentemente se disparan y tal, pero sí se comportan un poco como gusanos. Sí. Se arrastran y eso, no han hecho la trampa. Y está bien porque al fin y al cabo son personajes que tienes que machacar. Muy bien. Me molan, me molan. Eh, Edward Jim, yo sigo diciendo, está un pelín sobrevalorado, en mi opinión siendo muy bueno. Un pelín bastante. Estoy tenía contigo. muy buena pinta el nuevo, ¿eh? Este que os digo que iba a salir con la consola nueva, con la Coleco. Que sea una eh, sorpresa para todos que esa consola decir. no funcionase, ¿eh? Correcto. <laughs> sí, bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Correcto, ¿no? Yo tenía sí, ganas de verlo, sí. eh, pero eh, también es cierto que es un juego... O sea, lo vendían como si fuera el... No sé, el... Él vende consolas, él vende Coleco y digo, pero tampoco. Hombre, vende Coleco pero sí, quien... porque no tenía otra cosa Coleco, pero. Correcto, mira, Correcto. Si te pero fijas qué... en el World Game, tiene mucho de Aladdin, Aladdin el de Mega Drive, Aladdin el de Shiny. Es verdad. Nos ha jodido, ¿Tiene pues, claro. Sus animaciones, el de... Bueno, sí, yo creo que se quedaron sin licencia y dijeron, bueno, pues haz otro juego. Si no hay Aladdin, pues. Pon, pues pon, pon un, un gusano, gusano con una escafandra y ya no. está a tomar por culo sí, sí sí lo que viene a ser un recycle de toda la vida es así sí pero es bueno sí. este este juego sí me lo zamparía yo si yo también ¿eh? yo también pero bueno siguiente eh, venga va uno de los personajes que me han hecho más gracia nunca y es raro es cara limón cara limón es uno de los caníbales de Monkey Island ahí como bueno, hay unos caníbales que viven allí en una isla, en el primer Monkey Island, y hay como dos que se lo toman un poco más en serio. Y luego está Cara Limón, que como su propio nombre indica, lleva un limón enorme en la cabeza. Sorprendentemente. El alivio cómico, solo, hace, pues, solo dice gilipolleces. Y para mí, no, o sea, aparte de ser un personaje muy raro, porque es un tío con cabeza de limón, es de lo más gracioso en Monkey Island. Creo que es que es el secundario más, más guay y seguramente más infravalorado y desconocido. Posiblemente, sí. Sí, sí, sí. Total y Está... absolutamente, ¿eh? Por cierto, ¿qué opinas del nuevo ¿qué opinas del nuevo Monkey Island en general? Ahí tenemos gusta, a Karal no el... en todo su esplendor. No me gusta el, el apartado gráfico. Si es lo que me preguntas, sí. me hubiera gustado más un arte más tradicional que... Hay Eso, consenso. ¿no? Sí. Pero bueno, claro. que, que yo creo que es un, ese juego es... Bueno, se va a meter el batacazo en perspectiva. De todo lo que la gente habla de él a lo que después se van a comprar, se van a comprar cuatro y de esos cuatro le van a jugar dos. Pues posiblemente, Porque sí. Va a ser así. Va a estar ahí sí, la sí, cosa, sí. sí. Yo, estoy, yo estoy bastante de acuerdo. Pero bueno, oye, que me alegra que le den a, al Pavo la oportunidad de terminar Monkey Island como lo hubiera querido y no con los de Telltale. Pues sí. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál toca? Por cierto. Buah, siguiente. Mm. No sé. Um, el quinto, creo. ¿Quinto? No, vale, el vale. sexto ya es. Vale. Eh, uno que te da mucho asco, que es el maestro Cebolla de Parapaterra. <laughs> ¡Hostia! <risa> ¡Muy bien! ¡Qué puesto. maravilla! Bien, hombre, es muy bueno. raro porque es de papel, porque es el maestro Cebolla con su cara de cebolla, un concepto que ya había inventado cara limón. <laughs> y, y va echando <laughs> los vapores así del, del olor de, pues el, de la cebolla. De cebolla. El rap es bastante gracioso, el pan, punch kick y tal. Y bueno, pues es un personaje muy raro. Como el, la primera vez que vi este juego que me lo enseñó Alberto en hobby, yo flipaba, digo, ¿pero este, esto qué es? No he visto nada parecido. Y esta es la primera canción que ves, además. Eh, pues se me quedó. Luego el profesor de autoescuela, que es un perro, también está bien, pero este es más no, El profesor de autoescuela es un reno o algo así, ¿no? Es un. Un reno? Sí, sí. Puede ser un reno. Sí, sí. 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 O, no sé qué. Sí. O un perro con cuernos. Es, <laughs> es un, un animal. Pernos, efectivamente. Aplaudo, pero, vamos. Para que te hagas una idea. Eh, le tenía en mi lista como top, o sea, el, la puta basura esa, entonces lo cambio. Que tengo ahí uno en, en reserva y ya está. Pero lo aplaudo, no sabes hasta, hasta cuándo. me parece asqueroso. El puto maestro cebolla, más asquera el maestro cebolla. No, pero Sergio, para añadir no más asco, si te fijas, le salen las ondas de olor de la cabeza. Sí, sale, sí, sí. le huele la cabeza a cebolla, vamos. El, el, el hedor del personaje, también ¿Eh? es cierto que podría haber cogido cualquier otro porque es una auténtica basura todo esto de aquí, pero, pero sí. O sea, el odio irracional que le dieron. Pobre parapa, ¿eh? es que es, tío, es una cosa asquerosa. Todo lo que tiene que ver con esta mierda de, de ser, y tienes al reno, que... ¿eh? sí sí la Así. puta ranita que riete tú de, de Froger. ¿eh? Madre mía, <laughs> no tiene, tiene todo. Qué asco, tío. Madre muy bien. Mía. Me Venga, gusta, ¿eh? Eh, muy bien. Juego chunguísimo. Freak out, digo chunguísimo. Que recordéis. Tú a lo mejor, Sergio, si sí lo recuerdas, o bueno, Aurel quizá también. Yo lo recuerdo. Freakout es un juego que utilizábamos para hacer pruebas a los colaboradores en, Correcto. en hobby consolas por su sí. extraño concepto. Y su personaje, pues era un. por una... cierto, esa idea que se le ocurrió, porque ese no fui yo, eh. No, Rubén. <laughs> ¿Ah, sí? Sí, y gracias a ese juego se cogía a Dani Quesada, porque escribió un texto muy gracioso en que decía que manejabas a una especie de Yola Berrocal. Lo que me hace, pues eso, eh, pensar en Yola Berrocal, que es, son bueno, ¿veis? ¿Veis? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo diría yo para todos los públicos? Pues eh, chicas sí. con enormes atributos y entonces tú manejas otra que, que tiene una mano que puedes tirar determinados objetos ¿no? era, era... que son elásticos. Pelicos. sí y, y el propio personaje es muy raro y me hacía mucha gracia recordar este juego. Sí, y, que era malo de cojones ¿Quién en mi opinión de cojones pero bueno no, ¿No hizo, era de hizo Treasure era... sí, sí, es de ¿no? Treasure sí madre mía es de Treasure en Play 2 creo no sé si sí, salió sí. en otra, en dos, en otra consola sí sí que al principio ya de fines ya cuando estaba esto ya que no no, no esto al principio de Play 2 esto ¿eh? salió el yo creo en los el segundo año o algo así telita de Play 2. telita marinera madre mía es, es, es muy rico ¿Eh, rico? Bueno. Es una bufanda, ¿no? Además lo que ataca es como sí. la bufanda que pellizca. Es un... La bufanda, pero vamos, el personaje molón son los enemigos, como por ahí. <laughs> sí, claro. <laughs> Correcto. Bien tirada eh, también Es que se me ha ocurrido así eh, porque sí, digo, va, lo voy a meter. Más evidente es el siguiente, que son, bueno, me vale tanto el rey del cosmos como el príncipe Sabía eh, que iba a caer. de Mario de damasi Lógicamente. Y seis. Sí. Eh, el juego, sí. Y hay otro que os voy a pisar también, me temo. El, el, el top uno, os lo piso a alguno, seguro. Pero que esto, pues no tengo muy claro que eran. Eran personajes con un cilindro en la cabeza sí, que, que hacían eran los como, catamaris. Sí, que sí, sí, eran catamaris, no sabría decir, sí. Eh, tienen, tienen ahí su banda sonora de puta madre y cantaban y molaban mucho. Un estilo barroco también muy raro, el, el rey, cuando. Bueno. Es como hortera, es raro, pero encajaba en este top y de hecho os lo he pisado. Muy, muy, no. A mí no, pero, pero porque me parecía muy evidente. Este, igual que bueno, algún otro que no voy a decir, pues acaso y tal, pero no los he puesto porque, porque no. Y por cierto, yo he de decir que este juego me gustó bastante el primero y luego a partir de ahí no me interesa en lo más mínimo. No sé si os ha pasado. O sea, es una cosa. Pero yo me los a mí, todos. A mí me dejó de gustar el Game. primero, incluso. <laughs> o sea, lo, lo empecé a jugar y dije, hostia, qué original eh, me aburrió, quítalo. Esto es un poco. Es un poco la, la originalidad y qué risa y tal, pero como juego era un poco. Uf, un juego tostoncete. A mí, Día, te primero bastante bien y luego a partir de ahí ya no, eh, Esto ya no funciona. Pero, pero bueno. Bien, bien, bien. Continúa, ya top 3, ¿no? top 3, efectivamente, en realidad es top 2 y el premio especial que es mi undécimo juego oh. eh, en el penúltimo, Strangling Strangling tiene un protagonista, Strangling es un ¿Cuál? juego que sacó Frontier Development el año pasado y es un juego de control con doble stick en el que ¿Sí? llevas a una criatura deforme que son Oye. dos hermanos siameses entonces no estoy... cada hermano maneja entonces, un as... brazo esto es asqueroso, ¿eh? entonces, asqueroso, es, tío. Es, asqueroso tío. es bastante asqueroso y entonces Qué te verdad. vas agarrando con un brazo con el stick derecho y con un brazo con el stick izquierdo que se supone que, que cada uno de los hermanos eh, maneja no, uno es, tío, es tío. que está en su salsa tío. Es que no le, eh. seguro, este, David no va a entender Basket Case el juego <ríe> <ríe> efectivamente ¿dónde estás hermano? Cual. Tío. Sí, Madre sí, mía. es bastante desagradable y, evidentemente, es raro. Y encima es un personaje torpe y se va pegando hostias y se, se hace papilla. Eh, es bastante gracioso el juego porque se pues, escapa del centro de investigación de los científicos y les ves que están ahí borrachos y tal. Bueno tiene su gracia y tiene un modo cooperativo para dos jugadores tanto online como local en que cada uno de los jugadores maneja un brazo lo que Ma, bueno es... eso ya es apasionante apasionante <laughs> ya es el, el, el culmen de ¿Cómo? ¿no? Eh, parecía eso parecía un pinball asqueroso eh un poco sí <laughs> es que los enemigos finales tenían un gameplay un poco pimbalero. el desarrollo normal es este que se ve ahora en el que vas como su propio nombre indica luchando porque Arrastrarse te cuesta, eh, en Madre fin. Man, no te ya es mi segundo personaje Pues es una cosa. Es más, es lo tengo minimizado. Estoy viendo otra cosa. Con eso digo todo. Lo digo totalmente. En serio. Es, o, es asquerosito. Es asquerosito un poco. El vale. personaje raro, tío, pues es raro. Sí, de sí, comparte, sí, está muy claro. sí, bien. Pero que me... Y no me... sé si se llamaban Héctor y Aquiles o algo así, cada uno de los dos hermanos. Y... Vas a seguir dándole su historia? El... a esto. No, sí. <laughs> venga, venga, ya paro. Eh, en el mía. número uno, no por orden, recordad. ¿Sí? He puesto, y esta se lo podía haber pisado a Sergio a lo mejor. Un enemigo de Super Parodius. Que es eh, estaba a punto de meterlo. Pero no la he metido porque confiaba en que alguien lo iba a meter. Muy bien. Pues, eh, a ver. En parodios hay 1500, puedes poner al taco, que es un pulpo que dispara, puedes poner al Correcto. pentaro, que es un pingüino que vuela y dispara también. Sí, pero disparar corista, es lo que tienen, que disparan, que disparan todos, pero, pero sí. Pero la, la corista como elemento de un enemigo final, esta, esta misma. Es que ahí la ahí hostia, la es la sí, sí. hostia. Eh, bueno, es que es todo, aparte del diseño kits, las plumas y no sé qué. Eh, pues eh, no te imaginabas encontrarte esto ni siquiera en un juego como Parodius, que, que son chorradas. Sí, sí, sí. Es que es muy grande, el eje de economía es que era muy grande, yo lo he dicho siempre, es una cosa era espectacular. Así que nada, no sé si esto es de todos los Parodius o del sexy Parodius, ahora que la veo así, en mi, en mi recuerdo tenía más plumas que tapaban. A mí me Pero suena bueno, que, que en el primero también estaba esto. En ¿no? el primero estaba, estaba sí. en todos yo creo. En todos. En todos, pues en todos, era sí. mejor. Más ahí, eh, favor. y ahí la tenéis eh, ha dual, sí, esta, sí, pero podrían haber entrado los <laughs> se me olvidó el nombre de los culturistas del es, del don de, ah, no es el, el cómo se llama este no 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 sé es eh. eh. ah, no no me acuerdo cómo se llama pero sí 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 Hostia, que, y, bueno que es una saga no 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 no, no es, no, es no, un Sí, es una, una saga, saga de, 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 de culturistas locos. Bastante sí. loca. Chuaniki, de Chuaniki, no, efectivamente, lo el, gracias Adrián, que lo, dice, que lo dice en el chat. Pero no, mi número uno indiscutible que creo que os voy a pisar a todos, también a Sergio, a es la montaña de caca de Conker. No, es porque muy también es muy evidente. Muy, evidente y, muy bien. O sea, muy bien Es, metido. es muy rara. Y, bueno, es. De todos los personajes asquerosos que he sacado, y han sido unos cuantos, es el que de verdad me produce asco. O sea, hablaba y oías o sea, ahí los pedos. Es verdad, no es que las voces estaban... eran pedos, ¿no? Todo el rato. Corrado. Estaba en un váter gigante y era un personaje mezquino. A ver, era una montaña de caca. Era una, era una caca de personaje, efectivamente. Eh, efectivamente. Y es, pues eso, es muy desagradable y es un personaje muy raro. No sé pero si vale. he metido. O sea, he metido bastante escatología aquí, pero no hay nada tan, <laughs> tan chungo como, como eso. Me vale, eh, eh, va, Esa eh, va imagen yo creo que es bastante. ya... <laughs> sí. <Con esta> imagen <laughs> Hablar de la montaña de caca y claro, esa imagen que hemos puesto. Yo creo que ya. Amigos del podcast, os habéis librado de verla porque era. <risa> <risa> Correcto. Muy, muy, bonica. muy bonica. Qué Muy banica. Pero eh. bueno. Seguramente el, el personaje más raro, y no creo que nunca volvamos a ver otra montaña de caca en otro juego. Sí, bueno, seguro que en Indies debe haber de 800.000, pero en, en juegos serios espero que no. Muy bien. Ahora ¿eh? me sorprende no haberos pisado a ti, Sergio. Creí que Super Meat Boy y este, digo, estos me los pisas seguro. No, porque eran eran evidentes a ver, he hecho pequeños, a ver, pequeñas trampas, entre comillas. Solo me has pisado el cebollón que lo he quitado, de hecho ahora he cambiado un poco los vídeos, pues le aviso a Control, he cambiado un poco los vídeos, pero bueno, tampoco Mira, te mira, preocupes. es que la montaña que tiene es la baba sí. esa que, la... por favor, esa, es as... <laughs> o sea, esa asquerosa que es lo que se pretendía. Efectivamente. Claro, muy, muy buen ranking, eh. compro bastante porque además es lo que te digo, yo, o sea, como Parodius, algún otro que no quiero decir por si acaso lo piso alguno y tal, no los he metido porque hechos que seguro pecan que y como no luego no pasa? quieres repetir el top de la semana pasada con Obreal cuando le jodiste el por ejemplo puesto. por ejemplo pero es que eso lo sabíamos todos coño lo sabía todo dios en el chat nada más empezar lo estaban poniendo así que no yo no reventé nada pero bueno ahora voy yo y luego espera espera Sergio que, que primero tiene que meter control la cuña no el patrocinio de, de Nintendo <laughs> para Joder. su sesión. ¿Qué prefieres? Está un poco descolocado también, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué el, el, sí, spot de la, el spot de las chicas jugando a Animal Crossing, el de la familia jugando a, <laughs> a Mario Kart. Pues mira, tío, en este caso hay poquísimo Nintendo. Muy poco. Te lo puedo asegurar. Solo la muy, mitad. Es muy evidente. Yo creo que hay un par de ellos. O tres como mucho y ya está. El resto son de... Hay de, de su padre y de su madre. Pero bueno, ya verás. Primero, número 10. Lo tenía que meter. Este es el bastante evidente, pero hay que meterlo. Volto. Sol Blade, Soul Calibur. Eh, a lo mejor ahora le ves si te estás acostumbrado a él. Pero bueno, no, salió no. en su día. No te era acostumbras una cosa... en la vida a esta es... mierda. Sí, sí. Además, joder. Meterlo, a ver cómo decirlo. Este, en un juego de Konami, así de jiji, jaja. Pues todavía pegaba. Pero en un juego de lucha serio de... No sé, yo por lo menos le recuerdo como diciendo esto, o sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿quién ha dejado meter esta.? En plan, bien, ¿quién ha dejado meter a, a, a este personaje? Yo, yo creo que de los personajes de los juegos de lucha más reconocibles de, de todos, o sea, evidentemente. Es asqueroso. Sí, también. Porque yo no le tengo cosa... asco, a mí me cae hasta bien, te diría. No sé, es un, es un tío muy particular. una cosa muy particular. E insisto, cuando salió en su día me pareció, o sea, con dos. Con dos narices, o sea, yo creo que le echaron bastante valor, es pues, verdad. <laughs> y no sé, yo no te voy a decir que sea muy carismático, porque yo creo que en general suele caer, suele caer mal, ¿no? A mí me, me gusta, pero. No sé, yo creo que no se me ha visto ¿no? ni la cara en, en toda la saga. O sea que. Ya, ya, ya. Pero bueno, había, había que meterlo, ¿no? Está ahí conmigo, ¿no? O sea, sí, es evidente Yo lo me he que metido que, de, de milagro, ¿eh? Yo lo he, tenido, yo le he metido oh. también. Vale, Vamos vale. ahí. Bueno, Era evidente. Oh, okay. Siento, siento, siento eso, pero bueno. No, no, número... es que es imprescindible meterlo que había que meterlo. Mi único muñeco de Soul Calibur. Adiós, Cali. ahí está <laughs> Boldo. Qué calidad, macho, bien, ¿eh? ¿Ah? Maravilla bien, ¿eh? bien, bien, bien. A ver, siguiente eh, como era también bastante predecible que la, la montaña de caca de conquer iba a caer, de hecho de conquer iba a ser una trampa, entre comillas, meterlo todo, de hecho va, voy a meter en este caso un personaje eh, los fajos de dinero parlantes, que creo que se llamaban fajo de Mone o fajo no sé qué, no sé cómo lo tradujeron, una cosa así, que era bastante Bastante gracioso. Pero vamos, es de decir que el, para mí, Conker, no sé si lo, lo estáis conmigo, no más allá de que fuera un juego, eh, la polémica de Nintendo, que si sí, no sé qué y tal, me parece de los juegos más surrealistas y más imaginativos que se han hecho, nunca diría, y diría que es un poco infravalorado. En general, o sea, con todo sí. lo que, porque encima el juego, es que el juego mola mucho, es que el juego, sí, el juego es muy bueno. ha envejecido de aquella manera, por el tema de las cámaras sobre todo y tal y cual, sí. pero es que el juego era muy bueno, o sea, pero realmente bueno, que se, de hecho para mí se merecía un remake en condiciones, no, la, no lo que salió ahí en, en Xbox 360 y demás, pero a mí me parece que, que es muy bueno, y lo de los lo de los fajos, por ejemplo, pues, pues eso, aunque hay que de decir que iba a meter a Verdi, pero creía que era también le iban a meter, que era el espantapájaros o sea, ahí totalmente borracho, hecho una puta mierda y tal, que es, es, de, lo, es, de, lo mejor, es de los mejores personajes que se han, se han hecho nunca en general, diría, al menos en aquella época, que luego se ha abierto más la mano, sí, pero es, o sea, que en aquel, es que en aquellos tiempos no, eso no se estiraba, es un poco como boldo que yo creo que eran personajes bastante rompedores, entre comillas, pero vamos, a mí los fajetes ahí con ojos y tal me hacían bastante gracia, o sea... Lo que pasa es que Rare cuando sacó esto ya había hecho los banjos, había hecho Donkey Kong, sí, ya tenías claro. 14.000 plataformas buenos similares. Hostia, es que, es que similares... eso de similares... La única forma que tenían de destacar un poco era haciendo, pues eso, un poco de parodia, un poco, ¿no? Un poco Porque, bastante, claro. claro no sé. El, que para mí eso, se le fue la pelota totalmente. Acordaos, acordaos que de primeras iba a ser un plataformas... Iba un, a ser un banjo, infantil, pero con una... Y de... Claro. Sí. Dijeron, y si y no, sí, mira, esto ya hay mucho, muchas plataformas igual, vamos a hacer el loco y, y salió. Ya esto. está, correcto. No te digo. a mí me, me parece que está bastante infravalorado. Siguiente, yo creo que lo pisaré a alguien, pero también lo tengo que meter. Octodad, en este caso, personaje asqueroso, donde los haya. Me da muchísimo, no sé cómo decirlo, o sabes que yo no sé ni cómo puede ser famoso, que gusta, pues eso, a los Carlos de la vida y, y, y demás. Sí. <laughs> Pero vamos, hay que jugar jugado lo... esto, pero me ha parecido como muy original, ¿eh? Siempre he tenido ganas de sí, probarlo. Sí, por eso lo digo, es original, pero es asqueroso. O sea, es... <laughs> y el concepto de juego en sí es pues una puta mierda. Gente que no, pues eso. Yo creo que no tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a hacer un juego en el que el control del, del personaje sea una puta basura. Y como es una puta basura, pues ¿qué ponemos? Pues el... que sea un pulpo disfrazado de. De, no sé, de, de humano y tal, y a tomar por culo. Ya está. Fíjate qué animaciones de mierda. Ah, tal cual. En fin, qué asco de personaje y qué asco de, de juego en general. Pero bueno, hay que reconocer que el personaje por lo menos es original dentro de un orden, pero no, en fin. ¿A quién nos gusta? ¿A quién le gusta esta mierda? No lo he jugado. Yo quiero jugarlo eh, en algún momento de mi vida. Sí, a mí me llamó, la, me picó la curiosidad gracias a Carlos. Yo quiero jugarlo. Madre mía. ¿A ti ¿Te gusta esto, Martínez? A mí. Yo no sé, no, decir no, me pienso, gusta, ya, yo sí, me, me, lo, me lo juego y me parece divertido. El concepto <coughs> es un poco parecido al Stragling, que ese sí me lo zampé enterito. Eh, pero a ver, es un juego por la gracia y ya está. Por la gracia de Dios, madre mía. Te qué echas una, una partida una tarde y dices, ah, qué gracioso que, que mal se mueve el pulpo. No que se mueva mal porque se controle, o sea, que es intencionado y ya está. Eso una... que es intencional, es que es una verga, verdad. O sea, que no voy a dedicar más tiempo a esta mierda. Siguiente. Ahora, <laughs> ahora hay 1500 juegos como este, el Gang Beast. Hombre, me, el... Puede, me lo, lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar. El o sea... de las mudanzas, Totally Reliable Service. ¿Y Service. Hay un montón de juegos que se basan en lo mismo. Sí. Pues sí, me lo puedo imaginar. Sí, pero bueno. En fin, siguiente. Venga ahí. Eh, la perras de Star Fox que también había también había que meterla o sea, Hostia, no me acuerdo de eso tío sí sí perras, sí, sí de Star Fox eh, supongo que Control comprará comprará bastante comprará bastante esto ahí te ibas por el Trucate y traga perlas ahí, ahí la tienes qué te parece qué maravilla es su día eh es... o sea, a ver entiendo que esto en Japón tiene más gracia o sea tiene más cómo decirlo es, tiene más sentido por eso, o sea, chocaría menos, quiero decir. Pero cuando vimos pero esto es un, un poco de coña, como puede ver. Bastante este, esto hay que meterlo. Es un poco... Que te, que, te da, que te daban las monedas, que, que te daban puntos, o que, que hacía esto, tío. Eso un poco... Off -topic. Yo creo que no, lo, no me lo encontré en la vida. En claro, juego. porque tenías que, tenías que, era una historia. Pero bueno, había, había que meterlo. <laughs> era una historia. Sí, porque tenías que ir por el... Es que hay un truco, de hecho, el, el vídeo este lo, lo verás. O sea, matas. Es por no hacer spoilers y esas cosas para, para, para la gente. Pero tenías que llegar ahí a través de un agujero negro y no sé qué, un truquete. Pero bueno, a ver, siguiente. Venga. Meto ahí, es que le tengo que meter. Maestro cebolla, pero... <coughs> en un principio van a ser solo dos. <coughs> Meto en un pack la auténtica mierda esta de Sony que nos quisieron meter, pero no. Loco Roco, el parapa basura personificado en esta pedazo de mierda y pon, pon. Patapón. patapón. Bueno, hay que meter a toda esta puta retaila de mierda. Para yo, lo, con ellos, yo el parapa eh, le salvaba, pero lo demás yo lo dejaba ahí. De auténtica mierda. ¿eh? Personajes sí, graciosetes, sí. impactantes, todo lo que tú quieras. Lo coroco es una especie, no, pues, no sé muy bien lo que es, una bola ahí asquerosa, viscosa. Es, marilla, es moco, con moco, moco, tío. Sí, un poco, un poco de esa tal. Los patapón, pues una tribu que no sabe muy bien qué es, con patas, un ojo, una cosa así, que yo recuerde y poco más. Y le han Sobre, sobrevalorado todo hasta límites insospechados. O sea, no sé todo... Patatón, dice en el chat. <laughs> Madre mía, tío. Pero patatón total, eh. A mí me parece una auténtica basura todo esto. O sea, lo digo así, claro. Creo que fue, fue una cosa como, como muy original cuando se lanzó, pero luego como juego era un poco mierda, eh. Ah, pero esto, había pero alguno que decía... Estás metiendo todos en el mismo, o Yo, yo, Parapa sí, para y para Sakuri. Loco roco, para para Loco -Roco en gameplay, era mucho más complejo que patapón. A que mí me parece, me... el concepto en era sí es que más juego, meten, vamos. En la misma, la misma mierda, yo no meto nada en el mismo saco, en la misma mierda, no lo distingo. Es que Parapa para, era, a sí, ver, el... no digo que es, la, que es el mismo concepto de juego, porque no pero es la misma basura. O sea, en cuanto a escala de basura es la misma. Uno con música, otro que movías así y, y giraba y te contra la tarjeta, porque le salen las pelotas, tal igual. Y Patapón, pues una auténtica mierda que nunca comprendí ni qué género pertenecía. Tienes que dar órdenes ahí de eh, mierda. Mierda, vas a perder más tiempo con esta, con esta ponzoñez. Venga ahí, a tope. Siguiente. Aquí tienen más polémica, porque yo no digo que, que sea ni bueno ni malo, pero es curioso. El, no sé cómo se pronuncia. Guseca y Choquina, que es de Alex Kidd. El personaje ese que era una mano o un puño o una cosa así de piedra, papel o tijera, que a mí personalmente me daba vergüenza ajena cuando me lo encontraba, pero a mucha gente le parece súper, súper cómo decirlo, mega top. O sea, como si fuera lo, lo mejor, el mejor enemigo final de, de la historia de los videojuegos. Entonces, bueno, eh, hay que meterlo. Yo le reconozco la originalidad porque es joder, eh, es curioso y tal. Por cierto, he metido remake para que eh, porque se, ve, se vea un poquito mejor y esas cosas. Esperamos que no sé qué, qué opináis de este concepto de, de juego. El Lazarín, el personaje Pero, este. ¿Del personaje este? Sí. Pues es un poco te descoloca, ¿no? Un poco. Correcto. El, y más cuando salió, salió, ¿eh? Que papel, tijera. Claro, claro, claro. Sí, sí. sí, sí. Por Se eso me lo... ocurre uno, uno que es anterior y que quizás era más desagradable, que era Glover. Que era la, sí, también... Ya. Sí, que era, sí, que era sí, igual La mano, los... la mano sí, final sí. del Super Smash Bros. Otro. que te pega. Podría ser también, Sí. Al fin sí. y al cabo son manos, todo. Sí, no se me ha ocurrido. He pensado en esto por Alex Kid no sé, me parece más más famoso, por así decirlo. Tiene muchos mucho más fans, pero vamos, que me vale cualquiera. No sé. Ya, por lo que menos curioso, curioso es. Y luego ya vamos a ver. Eh, pff, no sé si meter uno antes que otro va a dar la misma la, la mierda. Yo aquí es un poco trampaid, pero meto a todo en la selección de personajes de Way of the Warrior. O sea, no sé cuál me impactaba más de uno más otro y tal y cual, que era la cochambre, o sea, la pedaza de mierda de juego de Naughty Dog que hizo, que lo quiere ocultar ahí, quiere meter ahí, <laughs> pero no, no, no pueden, para 3DO. Era el Mortal eh, Kombat eh, mal, era, ¿no? Este. Eran, es que no se sé eran tíos disfrazados, muy mal disfrazados. ¿Eran que ellos? Se... Sí, la sí, era, de... eran sí. correcto, tíos disfrazados. ¿En serio? Sí. sí muy mal disfrazados, con unas físicas horripilantes, pero lo que son los personajes en sí es que era para, 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 era para mirarlos sobre todo las celebraciones de las victorias y tal, era abominable, o sea, una cosa abominable no, no, no sé, no, ojalá haber nada. tenido a Neil Druckmann disfrazado ahí de, de, de ahí dándolo, de sí, faralaes sí. peleando, <laughs> dándolo, dándolo todo es que fijaos, es que incluso las cinemáticas los ojos, es que es una cosa, es de, pero tío o sea, qué poco, pero, pero de qué verdad pues, ¿quién, ha, ¿quién ha probado esto? Por no hablar, mira qué bien. Ha metido el, el fondo este en el que aparece una especie de dinosaurio. No sé ni lo que es, una cosa verde que creo que es un dinosaurio, pero no lo tengo muy claro ahí de fondo. Y dices, pero tío, esto... está. bailando ahí, que está moviendo la cabeza, dando vueltas. Sí, está intranquilo. Es como que le pica Uf. un poco el ahí. Está intranquilo, por así decirlo. Y no sabe cómo, cómo arranjarse, pero bueno, telita bueno, o sea, telita O sea, no se salvan ni los personajes, ni el juego, ni nada. No, pero no, en este es caso era el... los personajes, yo es que cuando lo vi dije a género, pero o sea, es una cosa tremenda. Y siguiente, que lo tengo que meter también porque me pareció una auténtica vergüenza hay, en su puto día. Hay un sabes? comentario en el chat que dice: de este no sacan remake. <laughs> Imagina que sacan tres no. o cuatro remakes eh, seguidos, igual, venga, uno, otro, otro. Bastante gracioso ese comentario. Qué horror. Eh, siguiente, Balls, Por lo mismo. ¿Qué te parecía este juego? Eh, ¿Lazarín? No sé de qué un juego hablas. ¿No sabes cuál es? Hostia, o sea, no sé cuál es el juego de, de lucha sí, que eran un bolas. juego de lucha hecho por. Ah, vale, ah, bolos. Ah, sí, vale, 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 vale. Ay, oh, si es que no había, no había entendido. Sí, sí, bueno. Pues, ¿Os parece esto? Es una maravilla. O sea, yo cuando lo, otra cosa cuando dije, pero que, o sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Si tú haces un personaje, imaginaos, un juego de plataformas con una bola, con un ser hecho de bolas, pues qué ridículo, pero bueno, en su día y tal. Pero claro, un juego de lucha. De hostias y tal. Que todos los personajes son bolas, pero ¿cómo la distingues? Pero si es que, pero qué ridiculez, o sea, es que es una cosa, tío, para o sea, mí es poco... de los peores juegos que he visto en mi puta vida y de los, o sea, el peor diseño de personajes, <laughs> es que es ridículo. Tío. Es que es, tiene un diseño de personajes para que te lo imagines, en plan, es este, absurdo. este no sé qué. Totalmente, sí, sí. totalmente ridículo, o sea, es que está, parece que está viendo cadenas de, de ADN ahí mal hechas, ahí con un <laughs> eras pequeño y tal, igual, pues igual. Absolutamente bochornoso. Sí. Este yo él, llegaba a leer gente que decía, sí, sí, es como tener eh, Virtua Fighter en Mega sí, Drive. Sí. O... No, <laughs> igual. Exactamente es lo idéntico. mismo. Es igual. igual. Madre mía. Es que hecho, sí. más virtuoso. allá de que el juego sea bueno o malo, pero es que lo de los personajes, tío. Yo, yo es que flipaba yo aquí, pero tío. En fin. Y luego, el número dos, había que destacarlos también. Nuestros queridos, que por cierto, ese no he metido vídeo ahora que lo pienso. Se me ha, creo que se me ha pasado eh, control, pero bueno, bueno, da igual. Castlevania bueno. 64, es el principio, lo conoce bien. Los esqueletos en moto. <laughs> los favoritos <Sí>. de Bruno. <laughs> Correcto. No, el favorito, estoy, esos son estoy míos. Por, estoy por de... cambiarme, por cambiarme una de la lista, ¿eh? por un personaje peculiar de la marinera. Si ya no, no te digo, de, de, de primeras aparecía un esqueleto gigante mal hecho que te perseguía tal igual. Pues aquí en el principio te perseguían unos esqueletos, esqueletos en moto que dices, pero ¿a quién coño? O sea, aquí en cojones se le ha ocurrido semejante estupidez. Pues a Konami. Estos eran los de los de Kobe, creo. Creo que lo era de, Konami, Kobe. Kobe, de Nagoya Nagoya o Kobe que telita. ¿no? Sí, que talita. Talita marinera, sí, sí. Ahí, ahí les tienen. El Konami. Bueno, Kobe. Y ojo. <laughs> que yo le a este juego le defiendo en lo personal, o sea, es una poco basura, pero a mí me gustó, o sea, eh, lo digo tal cual. Y en el número uno, ojo, cuidado, este a lo mejor es un poco rebuscado, pero yo le tengo bastante cariño. ¿Os suena, bueno, no sé, a ti como mucho, sí, Lazarín por género, eh. eh? Un título que se juega de recreativas, solo recreativas, que se llama Plot Warrior, o ni te suena. Hostia. Y dentro, de, y dentro de ese juego, un personaje que se llamaba Sanpei. ¿No suena? Súper gracioso. Un tío que cuando ganaba una pelea se daba palmaditas en el culo. Un tío que era una especie de tío disfrazado, muy mal disfrazado, como si fuera un, un Power Ranger, pero en este caso, como de una especie como de, de tortuga, pero que mal hecha, con brillos tal y cual, y con pico. Hostia. Con pico. Qué maravilla. No, no no suena igual sí, 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 animación que sí. parece como sí, que va sí, a ser sí. va a guiñar, pero luego no, no, termina de, no termina de hacerlo. Está hacerlo ahí empujando es pero capa. no sí, sí, es, sí, es sí eso es un capa tienes razón sí. Miguel Ángel correcto ahí le tienes pero muy mal disfrazado muy mal caracterizado eso okay. como el culo y ya te digo y luego cuando te, teóricamente una especie de dalsim como podéis ver o sea sí sí ahí que y tiene la, pat la patada así atrás es de Blanca también le han robado Hombre, la copia todo y luego cuando gana ahí sí. le tienes Ahí la nalga para disfrutar de su victoria. Ahí le tenéis. Mi querido Sanpei. Pues, en fin, eh, muy fin. Vamos, el número uno es... Clásicos de, es clásicos de ayer y hoy. Madre mía, sí. Joder, qué horror. Ahí está. Muy bien, pues a ver, Lazarín. Estás a, a tiempo yo, de cambiar. Ya, eh? De primeras, yo voy a, eh, Esto se digo a control. El 7 lo voy a cambiar. Porque a me ha venido a la, la mente una mierda muy grande y tengo que, que te cambiarlo. Pero bueno, vamos a empezar con, por con cierto, el... la mierda es de Front Software. Sí. Vale, ya sé cuál es. <laughs> es que claro, has dicho tal y, y claro. ha y venía a la que, cabeza, el tema, por, por favor. Muy tenía bien. que meterlo. Eh, venga, empiezo con el 10. Eh, a ver, antes, bueno, antes de empezar, he hecho un poco una lista ahí de memoria con lo que me ha venido a la mente. Hay mucho bien. juego de lucha, muchas mierdas. Pero bueno. Es eh... que la lucha se presta. ¿eh? Yo, yo he citado algunos porque no, Qué maravilla, tío. En fin. Venga, va, arrancamos. En el 10, UniRacers, tío. Un juego hostia. de carreras en 2D, súper loco. Buenísimo. Estas son monociclos. Sí. Como. Tiene, tiene todo para ser un, un, una puta mierda, pero el juego era la hostia. El juego era bueno. Era muy bueno. Era muy jodido, además. llegaba un momento en el que era incapaz yo de pasarme los niveles porque te pedían mil cosas. Pero era. Era muy guay este juego. Oye, este juego le quemé con un amigo. Jugamos a dobles siempre. Uh, y por cierto, musicote, ¿eh? uh, Sí, 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 sí. Y por pero cierto, bueno. hay poca gente que los que lo sepa, pero este, por pues la técnica, o sea, el, lo de Donkey con contra y tal y cual, este es el único juego que te, también te utilizaba la técnica de ACM. De los, de los renders estos. Sí, sí. Advanced Computer Modeling. Sí, sí. Uh -huh. Junto con los Donkey tenéis que era, Este juego era bueno de cojones. Era muy bueno. Era muy jodido, ¿eh? Pero era muy bueno. Sí. En fin. Vamos allá. En el 9 he metido al protagonista de Ghost in the Shell de PlayStation. Me ha venido sí. ahí a la mente que es una especie de, de araña robot que dispara y sube por las paredes y salta. Pero eso es un tachicoma. Así. Eso. Fuchicoma. Este bueno, Le llamamos bueno, si Pero, si pero, que... pero como, como personaje jugable me, siempre me ha parecido como muy, muy raro. O sea. Que ibas por ahí por las paredes, que disparabas, que claro. una araña ahí poco loca. Lo Así que. no entiendo. O sea, si no estás, si estás fuera del anime y tal, entiendo que, Efectivamente. que sí, también. No soy, soy... Me compra tú la, esa lección. Claro. La verdad. Ya te digo Vas que habla y tal, tiene inteligencia artificial y la tal. Primera y, mierda eh, que me ha venido a la cabeza. Así pero es. el juego estaba bien, ¿eh? El juego, era, el juego era cojonudo y tenía ¿Es una el mejor sonora... juego, Es el mejor juego de Ghost in the Shell. Diría sí. que es el único juego. Bueno o decente barra bueno que se ha hecho de esa saga, al menos que yo conozca, sinceramente. Es muy para, bueno. mi de, para mi desgracia. Pero bueno. <laughs> y la banda siguiente. sonora, en serio, es una locura tecno brutal. Pero bueno. Que, sí, sí. Venga, siguiente. Bueno, venga Fighters Megamix. Eh, hay un personaje que era el, el coche. coche de Daytona. Oh, sí, <ríe> <hostia>. <ríe> O sea, el oso, el oso ya es una puta mierda, pero el coche, tú fíjate, se, se, se le separan las ruedas para dar golpes, tío. Pues este no este, pues este caído, pues le podría haber metido perfectamente. No, en, este, en este había como cinco personajes que podían encajar en el top, pero sí. el coche realmente es, el, el, es la mayor puta mierda que es visto en el juego de lucha. Yo cuando vi esto dije, pero es que también lo del oso con las animaciones. Claro, es que no, cuidado con no el oso. No animaciones. Estoy viendo es madre, al oso y estoy a, lo voy a cambiar en el top, yo creo también. Madre mía, macho. No, no, déjalo, eh, porque lo de, las, lo de las, los neumáticos ahí sin sí, es que. que se, se lanzan. Están ahí, madre mía, tío. Qué maravilla, tío. Luego en fin. dicen, ¿eh? pero de vez en cuando a esto se que de hacer cosa. Hombre, ¿eh? es que yo siempre lo he dicho, que se le iba mucho la olla y luego vienen los lloros. No vienen los lloros. Sí, la verdad es que, en sí. fin. Eh, aquí había, había metido otra cosa, pero tengo que meter a los esqueletos de Demon Souls, tío. Correcto. Es que no. Pero, o sea, los de Demon Souls del, del, del remake ya, ya son feos y horteras. Pero cuando vi los del original, de verdad que me, no sabía si reír, llorar o lanzarme por la ventana. O sea, es. es, es una es, cosa es bastante un, grotesca. Es un Terminator que, que te ataca rodando por el suelo. Es un, es un horror. No sé si da tiempo a sí, mira. Ahí los Ahí. tenemos. A ver, a ver si llega. A ver si <laughs> llega, ¿no? Vale, <laughs> Qué horror, tío. Es que es horroroso. La verdad es que un poco, sinceramente. Aunque, aunque rivaliza un poco con la manta esa gigante que vuela, una manta raya que vuela en este escenario que dices, bueno... Pues, siempre que te han tan, tan impactado siempre, ¿eh? Sí, sí, o sea, es que no, no... O sea, soy incapaz de, de, de discernir por qué esta puta locura tiene tanto éxito. <laughs> es que te veo la puta gracia. Pero bueno, da igual, eso lo dejamos para otro, para otro podcast. Bien, bien. Eh, venga, vamos bien, bien. a seguir. Eh, Ninja Saviors, no sé si, si jugasteis o no sí. jugasteis, ¿Sí? que metieron dos personajes nuevos, uno de ellos es un poco raro y otro es muy raro. Muy raro. Es correcto. un robot inmenso que es, es incontrolable y que no tiene ningún sentido. No tiene ningún puto sentido. Es, sí, es, jamás es entendí... el robot gigantesco, que no sé, no sé en qué estaban pensando. Yo tengo una teoría. Sinceramente. Y mi teoría es que como para demostrar, fijados, lo que podemos hacer y sin que, ¿sabes? En plan tema técnico. Lo digo de verdad. ¿eh? Pero si lo ver, hubieran hecho que... en Super Nintendo tendría sentido. Correcto. Pero a, a estas alturas, pues ya, ya pero es la suda. Es lo que yo pienso. O sea, por otra cosa no, 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 no entiendo. Porque, no o sería ninguna puta gracia, El esto. control, el, el, los, los movimientos, las mecánicas de, del personaje son, es un, es un, es asqueroso. O sea, es que es una puta basura. Pero bueno. En fin, más cosas. Eh, no sé cómo no habéis metido esto. Bueno, habéis metido a Boldo vale. que para el caso. A, ver, a lo mejor es se me ha picado. Eh, estaba entre Goni y Bosconovich, de Tekken 3, pero creo que me quedo con Bosconovich, que es un personaje lamentable que se pasa el 90% del tiempo tumbado en el suelo. Y, o sea, que es que no, que, o sea, estalla y sube volando. Esto se le fue mucho a la olla a la gente de Namco. Y, sí, pero bueno, eso en... es muy, muy suyo también. ¿eh? Pero a mí, yo, a mí Namco en eso me mola, porque igual que lo del coche de nada, ¿no? No, para mí rozan lo de no, este pero está, está cerquita sí, eh. <laughs> y estaba también Mocujin en este juego. Sí, pero bueno, en... Mocujin al fin y al cabo era, era un personaje que imitaba los movimientos de, de todos los demás. O sea que cuando o sea, cada round... era un tronco de madera sí, era, un, era una especie de sí, un muñeco de madera. Pero, pero bueno, Mocujin al final, al fin y al cabo, luchaba como cualquiera de los demás personajes del juego, que tenía cierto sentido. Pero este personaje es que es asqueroso o sea, es que se, se tumba todo el rato y descupe ahí como un ácido ah, es, un, es un horror en fin pues la verdad es que sí y está hombre está vagón también el dinosaurio este de, del anime también que también bastante mierda este me da, ese me da más asco he de decir ahora que lo dices sí es que daba sí, asquísimo da a, mí sí, a mí me da bastante asco sí. <laughs> ahí lo tienes Efe. Es que es asqueroso, tío. Sí, 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 lo es. Sí, lo es. Sí, correcto. En fin. Eh, venga, vamos a por el 4. Eh, no sé si os acordáis de Resident Evil 2 en Play 1 y de Tofu. El nivel de ese tan pues, pues, horroroso. Sí. Esto, esto era. Esto Pero era eso a la, gente, a la gente le a la gente le moló, ¿eh? A ver, a un desafío. En mi, en mi entorno, claro, claro. y es un Tofu y tal, no sé qué, y es súper chungo y tal. El, o sea, el, desafío, me... el desafío de hacerte todo el mini juego, porque era un nivel así pequeñito, con el cuchillo nada más, tenía su gracia. Pero el, el hecho de que seas un bloque de tofu es un poco asqueroso. A mí eso me sacaba. En este juego, precisamente, ¿sabes? Con esa ambientación, y tal, me sacaba totalmente. Claro. Un trozo Así, ahí asqueroso que... tal, igual mal hecho además, por cierto. En la arena. Un bloque ahí blanco, es que... Sí, no, no, no. Un asco, un asco. En Pero fin. Esto, hombre, está bien tirado este, ¿eh? Sí, hombre. Aquí he metido uno que, que, me, que, que he recordado un poco de rebote mirando otras cosas. Eh, mister Mosquito, ¿os acordáis de esto? Uh -huh, sí. Ah, sí. Sí, sí. Pero jugó es que una no a moda porque estaban varios por ahí este cual, había, había unos cuantos Como este, este se se llamaba... Con Maz uh, Maestro En una, una compañía No sé cuál era Lanzó una serie de videojuegos De Play 2 japoneses En España Con una carátula diferente uh -huh. y los dos primeros fueron Mr. Mosquito y Maz Maestro Que era un juego musical de director de orquesta sí, Buenísimo también Buenísimo también, correcto. <laughs> pues correcto En este juego pues eres un mosquito Y tienes que picar a la gente es una cosa súper divertida. Es un... es, sí. Esto es un poco lo que me pasó con el. con el, el como era el de, el de hacer rodar las mierdas que hemos dicho antes? El catamari. Sí, que es como. estar cinco minutos diciendo, ah, qué guay, soy un mosquito, y luego dices, quita esto ya. Esto qué mierda es. Así sí, que. Pues, claro, que efectivamente, trabajar. es que es un el ser asqueroso. De la tierra, pero vamos. Efectivamente. Contar, eh, venga, vamos con el 2. Esto ya es un poco. El 2 y el 1 son un poco juegos. No, no, que, que, que tenemos como asumido que, que, que están ahí, que no nos parecen raros, pero, pero he venido a, a decir lo raros que son. En el 2, Arcanoid. Hostia, eres, un, Hombre, eres un bloque. Ahí, es una nave, en realidad. Es una nave que eso es una nave, es una polla. ¿Eso qué nave pero, es? Es una nave. <laughs> De manera, ¿cómo decirlo? ¿Técnica o, pu o purista? Eres una nave. Pero todos sabemos que eres un palo. Efectivamente, eres un palo. Es un palo que se mueve hacia los lados y ya está. Eh, no se me ocurría un personaje así, un poco más mmm, sin ningún sentido ni carisma. Está para bien tirado, dolor, eh. Hombre. Entonces, pues, está bien tirado, la verdad. Yo compro sí, lo que. A mí me gusta mucho el juego, pero compro. O sea, sí, está bien tirado. Es Al una... fin es una nave con forma de. De polla. De palo, tío. Eso. <laughs> Venga va y en el primero que está un poco igual eh, he metido a Dalsim de Street Fighter tío pues es un yeah. personaje que, que, que es lento como el solo que estira los brazos para dar golpes que luego encima si hay gente que lo controla bien te revienta es como pero si esto es una puta mierda porque me impacto. a mí fíjate a mí, de a mí me parece Fighter que 2, me parece que está como acá, o sea, que, que está como fuera de, de todo el catálogo de personajes o sea a nivel de control de movimientos es como que pertenece Eso a otro sí. juego directamente. Claro, sí. claro. Vale, sí, sí, sí. sí pues vale, ahí bien. ahí voy, que lo tenemos asumido, que está ahí, que es lo que es, pero tiene su cosita. Sí, sí. Así que ya estaría. Comprendo y, y compro. En el, el estilo está bien. Bien, 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 muy bien. A ver, Aureal. Me toca. cuántos tenemos pisado? Que... Eh, pues creo que un par. ¿Ocho? Más. No. Ah, bueno, bien. <laughs> A ver. <laughs> Madre mía. Empiezo con, con Daxter, de Jagan Daxter. Un híbrido de, de Nutria y comadreja que ni siquiera es eso porque es un pavo que se ha convertido en ese, en ese animal. Y que ya, eh, si os fijáis en Dustet, ya de por sí tenía un, un aspecto un tanto raro, porque también era parecido con las orejas puntiagudas y todo esto. Y a mí es que me cae de puta madre el bicho este, me encanta el doblaje en castellano que tiene. Con la voz así, rasposa. Y le imitas mejor increíble. que a mí, ¿eh? es, de, es de decir. Sí. <laughs> si quieren si mi opinión. A mí me imitas sí. fatal, tío. Yo creo. ¿eh? Me hace gracia, <laughs> mucha gracia, pero me imitas como el culo. <laughs> No, no, no. Ahí, ahí yo creo. Me tendría que lijar las cuerdas vocales para, para conseguir el punto. <laughs> Así que súper bien. Eh, Duster. El 9 Boldo, que ya lo habéis mencionado, que de, de la típica fumada de, de Nanco de meter un personaje raro. Eh, un contorsionista italiano. Que practica bondad. porque el trajetito, el trajetito que, ella, que Animalista. Sí. Martínez ha cogido la referencia, joder, menos mal. Y que tiene unas celebraciones asquerosas en las que pone el culo en pompa. <risa> <risa> Así que no. no a, ver, a ver, creo que ahora se puede ver cuando, cuando termine ya de machacar este. ¿Tú crees? Ah, a ver. Sí, bueno, no sé. Sí porque eh, tú, además ¿eh? en el momento que tal, no. No se ve. Así que ahí le tienes. Ahí le tienes bailalón. En el 8, Dynamite Heady, que lo he mencionado antes relacionado a otro juego. Uh -huh. que de un juego de Tresur que a mí me gusta mucho, la verdad. Y que pues ese, el concepto en sí es bastante bizarro. Es una marioneta que puede intercambiar de cabeza y, y, y cada cabeza le da distintas habilidades. Uh -huh. Yo me acuerdo que este juego le tiene una promoción brutal. Era ya cuando se acallaba. Bueno, los se últimos paga. coletazos ya de Mega Drive, yo creo. Los últimos coletazos y si lo veías que claro, lo anunciaban en la tele y todo. y mm, bueno, verdad. verdad. Sí, a mí me parece bueno, sí. que es muy bueno, pero un pelín sobrevalorado. Yo creo que sí, tiene que, juegos mejores, sinceramente. Es que sobre todo le, le inflaron muchísimo a la hora de darle publicidad. Lo, lo ponían estando, como... Ojo, estando muy bien, porque a mí, a mí me gusta está bastante. Sí, sí, está, está muy, muy bien. bien. Pero que básicamente tú, o sea, como si fuera el mejor juego de Drive casi, para algunos. Sí. Ya de los últimos que, que estaban sacando y, y, a, y esta es uh -huh. la última, verdad, que estaba muy bien. Sí, aparte es que lo de siempre Treser hacía con Drive lo que salía de las pelotas, básicamente, todos los jueves. Muy bien. Yo solo, sí. Con solo juegos de Treser podríamos hacer los cuatro tops. sin un problema. Sí. ¿eh? <risa> 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 ¡Qué madre mía, tío! El, el, una cabeza de bebé gigante. En fin. También Hombre, Konami cosa. también. Yo porque no tal, pero se Mira, podía meter adiós. también cosas de Konami. ¿eh? Ha crecido la cabeza. Qué horror. Sí, eso da un poco de cosas A mí me da un poco de asco este... Pero bueno. Continúa. Sí, verdad. Sigo con dos que ya han salido, con el Rey del Cosmos de Asaka Katamari. Sí. Que siempre me ha hecho mucha gracia. Es... Eh, A mí en realidad es el, pro el verdadero protagonista del de, de, de juego y de la saga porque... Por culpa suya desaparecen todos los planetas por una resaca y, y luego ha estado todo el rato dando la chapa a Dante Hoy sí. y Te está diciendo a surdez, te está diciendo mucho cuidado si tienes un ataque al corazón, pero sobre todo si te ataca otro órgano del cuerpo, que es muy peligroso. A ver. y habla con, con scratches de, 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 de es muy gracioso. Sí, a mí, a mí, a mí me mola bastante. Sí. sí. Eh, otro que, que también habéis dicho Tofu de, de Resident 2 que... Uy, de macho, te han pisado la de Dios sí, digo... no, pero... 3 eh, o 4 es ¿eh? que era, son, juego, eh, son muy evidentes en que iban a salir los rankings estos. que no sé si lo sabéis que esto surgió eh, esto era un modelo que usaba Capcom para las colisiones en el juego sí, y, sí, sí. y ya dijeron pues lo metemos y ya desde entonces hasta ahora ¿no? la, el tocino de cielo este o sea, que ese tocho sea el modelo para las colisiones explica muchas cosas. Sí. <laughs> y ya la, el resto, los seis siguientes, yo creo que no me los habéis pisado ninguno. Bueno, ya veremos. Um, a, a ver. ver. Siguiente: Mani Calavera, de Green Fandango. Un agente de viajes, además. <laughs> De, fíjate que yo las aventuras gráficas no, la, no las trabajo demasiado, pero esta me encanta, me encanta el humor que tiene, el doblaje me parece maravilloso, el chiste de gloria fuerte me sigue haciendo gracia hoy, después de, de, de tantos años. Yo suscribo lo que dices. De hecho, yo creo que este y... juego es el juego favorito de Alberto Pastor, de Gafa Pastor, creo, ¿eh? Como <laughs> como de Pastor. La... Sí. <laughs> es, una, es una maravilla de juego y sacaron he un. Un remake, un remake, no un remaster hace poquito para varias sí. consolas y súper bien. Y además que respetaba el doblaje original. Muy, muy bueno. Sí, muy bueno. Además ha envejecido bastante bien, ¿eh? Sí. Y ya vamos con los cuatro últimos, que en, eh, esto sí que no os lo vais a esperar ninguno. Adiós. A ver. Verás. Adiós. Verás. Johnny de Rising Sun. Joder. Una es maravilla absoluta. Vale. Eh, Pistolero Samurai, un juego de los creadores de la saga cool Bordes, una pasada de vuelta absoluta. Eh, pues era Uf. prácticamente esto: un tío que era seri, le putean unos ninjas que vienen a invadir el pueblo y dice: eh, pues Me voy a Oriente a aprender artes marciales. Y a combinarlas con el, la, la pistola. Y es como veis, eh, pues, está, re, tienes que rescatar a tíos en gallumbos... Eh, es toda una sucesión de, de chorradas absolutas. Un juego que yo reivindico mucho y que debo ser el único en el planeta que lo, que lo defiende. <laughs> no la frase yo, de le putean unos ninjas. ¿eh? Sí. <laughs> yo, yo, yo este ya lo conocía y no me extraña. ¿eh? A mí sí. lo este esas cosas con decirte que VP, el Así. estudio que lo hacía ya con esto y con otro piso de Coolbordes, que lo mezclaron con alienígenas ya tuvieron que cerrar no, no qué sorpresa qué sorpresa eso, eso te iba a decir no va a ¿eh? Madre mía. Joder. Pa tí, eh para ti eh le pa tí, pero, sí, pero para los brazos eh. abiertos. Sí, sí. ahora para ti madre mía Joder. otro ti, martínez a tí? ¿A sí sí sí, sí. Sabes vale, lo que verdad, pasa David que no soy vaya. idiota y como se llama Racing Sun pero escrito Z A N siempre sí. pensaba que el protagonista o había asimilado que el protagonista es que se llamaba Sun. No es, es que tiene los nombres se lo cambia ah, vale, no vale. <laughs> regresa de vale, ahí el título de Racing no, no. Qué, qué, qué maravilla está todo pensado todo pensado para, para, para fracasar y desaparecer <laughs> como compañía ¿eh? Correcto, pero bueno, por lo menos tuvieron a un jugador a que un par de jugadores aquí iban a que hicieron disfrutar mucho. Seguro que, seguro que a Bruno le gusta muchísimo. ¿eh? Tiene todo el pelaje, Tiene toda este las, juego. todas las papeletas. Sí. Sí sí, 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 sí. Correcto, en fin. Vaya pedazo de mierda. Siguiente, siguiente. Este tampoco lo vais a ver venir. Verás, Poltergeist de Haunting, de Mega Drive. Eso se es inventado. Tío. Vaya basura de juego, tío. Este es no, una este pasada no de juego, Lázaro. Este. Eres un, un Punky que lo mata a un mafioso, y luego vas a la casa del mafioso y tienes que putearlo. Mareo de eh, juego, ¿no? Provocando Poltergeist para que se asusten y se vayan de la casa. Y te, pues, te puedes meter en fregaplatos, te puedes meter en el reloj, te puedes meter en cualquier cosa, y cada cosa tiene una animación distinta. Ah, que sabes donde está la gracia, ¿no? En la salsa claro. de juego es en eso, ¿no? Eso, lo, lo eso es lo bueno. Esto es una puta sí, sí. mierda y lo sabes igual que yo, como un piano. No, no, no. Esto Pero es realmente. una maravilla de juego. Una, esto es una como... pasada. Sí, sí. ¿Qué te parece Lazarín? Este es juego de Bruno también. Vamos, ya, estoy seguro de que le de esto, flipa. Es una puta mierda, ¿no? Sí, sí. sí o sea, es ¿Qué te parece, Lázaro? Venga, ahí, no. saca manteca, apóyame. <laughs> vamos al linchamiento. Ahí, venga. No, a mí ya, esto a me, me, parece, me parece un poco mierder. O sea, el planteamiento sí, es que base. no tiene. No ni idea. No ¿A ti qué te parece esta puta basura? <laughs> ni puta idea. O sea, no, no lo he jugado, no lo conocía. Eh, a ver, a mí los juegos en Filmation me gustan, pero es que esto se ve a una velocidad que, que es verdad que es mareante, sí, un, sí, poco, sí. un poco un poco sí. Sí. Oh, mip anda que estáis buenos correcto, vete sí, tu, tu mierda luego dices, por cierto, que si yo Nintendo y tal, tu Mega Drive lo metes con un calzador de tres pares de cojones, y como, pero claro, yo dentro de lo que cabe, el catálogo mío es más grande lo tuyo, como está sí. más limitado, pues metes cada pedazo de truño, tío, ahí con... ¡Ay, qué bien hay... mi chistecito! Voy a buscar mi chistecito de Mega ¡Ah, sí! Ahora, ahora puedo meterlo, mi chistecito de Mega Drive, ¡Qué bien! No te imita mucha tan gracias, mal, eh. Gracias. Muchas gracias. Hace... Yo bueno... creo que me imita como el culo, pero me hace... a mí me hace mucha gracia. Pero... No, es que es la voz que pongo siempre. Si tengo que imitar a ti, tengo que hablar como Roquefele. no... Estamos perdiendo mucho tiempo con esto. O sea, te metes en las cosas y asustas a la gente. Es, sí. es apasionante. Yo no lo veo, ¿eh? Pero Pero el no, te dos... reyta, no te dice no sé qué. El, el próximo juguete. juego de los cazafantasmas, el que está haciendo ilfonic, se basa un poco en lo mismo. Ostras, ¿En serio? ¿Tú eres un fantasma? ¿Tienes que asustar a la gente? Es asimétrico y si eres fantasma te metes en las cosas y asustas Uf, a la gente. Me encanta. La palabra asimétrico en el juego me parece apasionante. Apasionante. Muy Correcto. guay. Perfecto. Venga. Siguiente, para, 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 para todos. <laughs> para todos. El, el puesto 2 eh, podría haberle dado el puesto 1, pero no es tan raro como puede parecer Pyramid Head de Silent Hill 2. Hmm. Un personaje, eh, por llamarlo personaje, fabuloso. Eh, pero no se puede decir que sea raro del todo porque obedece a un simbolismo y está bastante bien pensado todo lo que representa, pero el diseño no puede ser más grotesco, más, más bien pensado también y también muy desagradable, o sea que lo tiene todo para gustarme. Sí, la verdad es que es muy, muy tuyo. Muy de psicópata, básicamente. Sí. ¿sí? <laughs> está, está un poco ahí, rivaliza con, con, las, con las enfermeras. ¿eh? Las, las enfermeras, enfermeras también. también sí. tienen, tienen lo suyo. Pero bueno, sí. no, ahí sí. podrías tener para, para elegir. Sí, sí, sí. Y Muy bien. el uno para, para otro, que juego que saco cada vez que tengo oportunidad. Es para Climbing The school Monkeys. Una maravilla de PlayStation. de, de, de mis juegos favoritos de toda la historia. Y, y nos volvemos de... locos, venga. Sí, nos volvemos <laughs> locos. Venga. Sí, <laughs> sí, porque, claro, Sergio es el, el, aquí la Gestapo, no puede gustarte <laughs> juegos que él no apruebe antes. Este juego No salió School Monkeys en Nintendo 64. Ah, Ahora, por mierda, pie. esto es una eh, No vale para nada. Yo es que, es que eso va a la pelota, o sea, yo te lo digo verdad. Que yo no va la pelota, que no este juego, oh, joder. Que si no, no a, yo, he dicho, yo he dicho que sea malo. No, ahora, bueno. es que, tío, te da la risa, el mejor juego que he jugado en mi vida, he hecho. No, no, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No te sentido, cabrón. No te inventes no aparte no no, no. Dí que sí, ahora, madre si madre. yo a yo te, en el fondo te apoyo, aunque estés medio sí, loco sí. Y, y tal, pero yo te, yo te apoyo. Madre mía. Me están diciendo en el chat que como plataforma es flojo ya pero era muy gracioso te ría mucho ya está Ahí, ahí, tenías está. un pedo que, que borraba todo absolutamente y la música estaba genial. La música era muy la guay. La música estaba genial. Que, que corría, <laughs> ¿Qué? Mira, el es que habla de imitaciones. Madre mía. ¿Cómo puedo imitar a Uriel? Hablaré muy despacito. Hablo así, muy bajito. Muy <laughs> ay. ay bueno, pues muy bien. Pues eso sería todo, chavales. Me parece bien. O sea, que lo, en lo alto, con el mejor juego de todos los tiempos, ¿no? Ahí está. Muy bien, Orea. <laughs> Correcto. Te he dicho eso, pero ¿qué más da? Aquí he inventado igual. No da la gana. Sí. Sí. Yo, yo he escuchado algo, algo parecido. ¿eh? O sea, el de los mi... si no El resto lo pongo de mi cosecha. ¿no? Sí, claro. <laughs> muy bien. Pues nada, con Super Mario 64, ¿no? Despedimos el... Casi, el casi. Programa, ¿no? Básicamente, ¿no? Algo, algo así. Qué grande, macho. Ya lo sabéis, Madre chicos. Mía. En fin, eh, muy bien, Aureal. No esperaba, no esperaba menos. Ahí tenemos pisar alguno, pero el, el final ha sido Apoteósico Ese no te lo vamos a pisar, sí. ¿eh? No, lo lo no. Claro que no. Iba a ocurrir. No. Madre mía. Que... Un placer, ¿eh, David? Están, como, están hablando de, de, de ha Rayman en el chat, de, de, de mierdas así, varias. Ah, bueno, es que, a ver. Eh, o sea, hay mucho, es como, mucho raro. Es mucho como Control, que ponía Boogerman. Que por cierto, no ha salido. Yo creo que iba a salir. Bugerman, Widlow y mierda de ese, de ese estilo. juegos oh, que por cierto... No pero pero eran antropomórficos, tío. por lo menos. Y Plock sí. también. Mira. Sí, Plock también, correcto. Sí. Ahí le pega. Madre mía. <risa> Eso <risa> es porque <laughs> sí. Venga. Vale, vamos a ver el ha Te has equivocado, Control. Control, te has equivocado. Mi tarjeta no es esa. Ay, mi tarjeta es la del señor. Ese... Los ya, no sé. sí, la los señores, sí, la fotito. ¿Cómo se llama? Cada ¿eh? no sé día qué, de el... Hadoken es un meme. El Scott. Ah. No, se está equivocando. Sí, está equivocando. es verdad. Mal. Pero bueno, mal muy, muy mal. Pues nada, muchachada. Que lo he dicho. que un placer, como siempre, ¿eh? Martínez. Ahí estamos. Oh, ya yeah. sabes. A ver, sí, que no, Mario, hay Mario 64, versión Aureal. Hay que jugar ahora en Echaré unos miremos. School Monkeys. <laughs> el próximo que estamos jugando voy a, hacer, voy a hacer un Sergio también. Voy a decir, me estoy jugando Extreme G Hombre. en consola de Nintendo. Muy bien, como debe ser. Y ya está. Venga, chicos. Eh, que ya está bastante guay, pero yo ya soy mayor y me voy a dormir. Ya salió ahí. Se Muy va bien. el sol, ya. Ahora van a sus actividades. Uno a uno y otro a otro, ya lo sabes, Lazarín. Ten cuidado porque nos estamos metiendo mucho con Aurea últimamente. Ah, bueno, claro, pero es amiguito, entonces no tengo que tener cuidado. ¡Ay, Lazarín! ¿Qué tal? Buenas noches. Menos mal que acabamos el programa para que Sergio se pueda sacar el anal plug que se mete al de cada podcast y está ahí. Está sufriendo ahí. Qué gracioso es. El laureal, eh. Madre mía. De nuevo no, no no bicho placer. está Dale. hecho, eh. Ay. Hostia, <laughs> en fin. Se va a salir y todo. Yo me voy porque no digo absolutamente nada. nada bueno, fallo. vale. Bueno, nada, chavales. Que <laughs> Venga, un, un placer. Adiós, muchachos. Dios, ¿eh? Adiós, eh. Chao. Chao. Chao.